Well, the problem that, we're doing now. La tarea de Engel, de Federico Engel, que es la que finalmente. El sitio máximo de una doctrina. Ocurre, ¿cierto?, que la tarea doctrinal de Engel coincide con la época de emergencia de la clase del modelo inicial. Hay una cuestión que para nosotros es difícil de imaginar, quizás doblemente difícil, ¿no?, que es cómo era la producción capitalista antes de la gran industria. Yo creo que, a pesar de que la revolución industrial se viene arrastrando desde Inglaterra desde 1780, desde 1760, la gran industrialización de Europa es recién en el siglo XIX. La industrialización inglesa afectó al país inglés, que se llevó Londres, Nottingham, ¿no es cierto?, los alrededores del sur de la isla británica. Bien, a propósito de la guerra napoleónica, tiene la industrialización, ¿no es cierto?, de la parte holandesa, después de Francia, recién desde 1860 para adelante la gran industrialización en Alemania. Entonces uno podría decir que, en general, la cultura capitalista, ¿no es cierto?, el capitalismo desde un punto de vista de la organización del trabajo y los efectos culturales que tiene la organización del trabajo, ¿no?, hasta fines del siglo XIX fue la cultura de los gremios. Recién, diría uno, se generaliza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, desde más o menos 1870 o así algo, ¿no es cierto?, la cultura de los obreros industriales, que es lo que corresponde a una forma específica de organización del trabajo, a lo que se llama taylorismo. El taylorismo desde antes que de Taylor, que Frederick Taylor. El taylorismo es una tendencia de la producción capitalista desde siempre. Hay una tendencia a la taylorización del trabajo. Pero el taylorismo es un sistema generalizado, el taylorismo se hace masivo recién, desde esa época, que es la época, como digo, de la industrialización alemana, de la industrialización japonesa, de la industrialización norteamericana y de la extensión de la revolución industrial inglesa a la Europa que los gobiernos llaman occidental y a la periferia de esa Europa occidental, o sea, el sur de Suecia, el norte de España, el norte de Italia, la parte europea de Rusia. Después, esto se superpone con la cultura, ¿no es cierto?, de la gran industria desde 1920 en el fordismo. Y el fordismo permanece como organización predominante del trabajo, como matriz del orden, ¿no es cierto?, social, como la matriz desde el ámbito productivo, del consenso social, como dice. Entonces, por los nombres de la concentración, permanece más o menos hasta los años 80. Incluso después. Y que viene lo que se puede llamar la organización post-cortina. Hay que tener presente que taylorismo y post-cortismo son, en primer lugar, formas de organización del trabajo. El trabajo en el taller industrial. Eso son de manera específica. Son, en cambio, de manera mucho más general, modos de acumulación capitalista. Modos de acumulación en el sentido de que hay un estilo de organización productiva, pero también hay un régimen salarial. Hay una manera determinada de la relación capital-trabajo. Y también eso tiene todo un impacto sobre el papel que cumple el Estado, sobre el papel que cumple la educación, etc. Entonces, a la larga, estos modos de acumulación capitalista son verdaderas culturas organizacionales, pero también políticas, también, ¿no es cierto?, incluso.
soy, el sentido artístico, qué sé yo. Otra cosa que hay que tener presente es que el taylorismo, el cortismo y el postcortismo no son incompatibles entre sí. No son incompatibles. De hecho, lo que ocurre hoy día es que hay trabajo taylorista, cortista y postcortista al mismo tiempo. Esa enumeración tiene que ver con qué es hegemónico en una época, no qué es lo único. En la época cortista hay trabajo taylorista por todos lados. El problema es que la organización cortista es la hegemónica. Lo mismo pasa ahora con el trabajo postcortista, con el trabajo en red. No es que no haya trabajo, por cierto, cortista. Lo que pasa es que el trabajo es lo que pasa es que el trabajo en red, ¿no es cierto?, el trabajo postcortista es la forma hegemónica y es la que influye, entonces, en la organización política, es la que influye en las formas de la organización de los trabajadores también. O sea, la forma del movimiento popular expresa muy directamente la forma de organización concreta de la producción capitalista, de la organización de la producción capitalista a nivel de las fábricas. Lo que ocurre hoy día es que hay sectores de la producción postfordistas, sectores de la producción taylorista, otros fordistas. Sin embargo, el capital más dinámico es el que está organizado en red. Yo creo que para entender la diferencia entre el horizonte político de Marx y el horizonte político de Federico Engels y de la Segunda Internacional, hay que hacerse cargo de las diferencias que hay entre la cultura de los gremios y la cultura, ¿no es cierto?, taylorista. La organización del trabajo capitalista hasta esta época, hasta mediados del siglo XIX, descansaba fundamentalmente en los oficios. Había zapateros, hilanderos, ¿no es cierto?, panaderos, qué sé yo, quiero tener la industria del vestuario, ¿no es cierto? Los tipos que pelan las ovejas son un gremio. Los cardadores son otro gremio. Los hilanderos son otro gremio. Los tejedores son otro gremio. Finalmente, los sastres son otro gremio. Pero ahí, en el gremio de los sastres, están los botoneros, que están los cordoneros, los que hacen los cordones para la ropa. Están los sombrereros. O sea, toda la organización, la rama productiva, está organizada en especialistas, en trabajadores. El trabajador de esa cultura de nivel es un trabajador que tiene saber, que domina el saber sobre el trabajo. Y eso no es eso. El saber se ha convertido incluso con el tiempo en un privilegio de los gremios. El maestro cordonero sabe más que el empresario que es dueño de la fábrica de ropa. Él tiene el saber. Y transmite el saber, no se puede tener los vidrieros, por ejemplo. En secretos profesionales que se transmiten de padre a hijo, qué sé yo. Y entonces hay una organización del trabajo de gremial. El maestro, gremial. Y después, ¿no es cierto?, los alguaciles, los aprendices, los analistas, qué sé yo. Así, toda una jerarquía, que una jerarquía de saber. Y una jerarquía de poder entre los trabajadores. Eso es por el lado del trabajo, pero eso no es capital. Eso tiene un montón de consecuencias. Los gremios tienen culturas. Hay un barrio, ¿no es cierto?, de los panaderos. Y hay una banda, y hay un santo, y hay un día feriado, ¿no es cierto?, hay unas banderas, hay unos bailes, etc. Se casan entre ellos. ¿No? Los hijos de los panaderos son panaderos, etc. La cultura gremial suele ser, en algunos sectores de la producción, una cultura instalada en cierto prestigio del saber. Por ejemplo, los maestros relojeros, los tipos que son pulidores de lente, son tipos que saben filosofía, que saben literatura, que frecuentemente son poetas o que hacen obras de teatro, qué sé yo. La cultura de los gremios, no en todos, porque hay otros gremios más pobres, como los cargadores, por ejemplo. Los cargadores no tienen una gran tradición cultural, pero tienen un santo, y tienen un viaje feriado, y tienen un baile. ¿Sí? Sin embargo, hay gremios, como por decirlo así, privilegiados en el sentido cultural, y que en los cuales hay un gran sentido de la cultura. Los maestros constructores, por ejemplo.
que tienen más saber que los arquitectos. Los tipos que hacen puentes, que saben más que los ingenieros. Ahora, en la cultura del obrero, debido a esa estratificación entre los trabajadores, el régimen salarial se prestaba a toda clase de obra. Porque en el fondo es el maestro gremial el que negocia el salario con el capitalista. Y después el maestro gremial reparte el salario como le haga gana, ¿no? De acuerdo a un sistema de privilegios intersubjetivos. A su hijo, su pariente, ¿no es cierto?, su yerno, qué sé yo, y después viene la mano de obra. Es decir, no hay igualdad de salario y en general no hay contrato. No hay contrato de trabajo asalariado. Sino que el capitalista hace un acuerdo informal con el maestro gremial. Noten que eso en el lugar, en la rama de la producción donde se mantiene el día de hoy es la construcción. En la construcción, no sé, el maestro pintor tiene un medio pollo e incluso un cuarto pollo. O sea, el maestro pintor contrata a otra gente para que haga el trabajo que él debería hacer. Y a veces que esa gente vuelve a contratar a otra gente, ¿sí? El cuarto pollo. Y multipliquen eso a todas las ramas de la producción. Y se van a encontrar con unos señores aquí que distribuirían el salario independientemente del capitalista. El capitalista pagaba y el maestro venía a distribuir el salario. Esta cultura de los gremios es la cultura de las sociedades de socorro mutuo. Es la cultura de las mancomunidades. Es la cultura que creó los ateneos literarios. No es que lo que se conserva también de esta cultura de los gremios son los gremios profesionales, o sea, los médicos, los abogados, los ingenieros, o sea, y tienen sus privilegios gremiales. No, en el siglo XIX todo estaba organizado hasta mediados del siglo XIX. Tal como ahora solo los médicos o los ingenieros están organizados. Es en esta cultura de los gremios donde trabajadores ilustrados inventaron el socialismo utópico, inventaron el anarquismo, inventaron, ¿no es cierto?, las bases, por decirlo así, del marxismo. Pero los grandes educadores del movimiento obrero son de gente que no era obrero. No, eran zapateros, eran hilanderos, eran cabradores, etc. Vienen de una época de organización productiva anterior. Las revoluciones democráticas burguesas, 1848-1850, provienen de los gremios. En el fondo son una reacción de los gremios que están siendo aplastados, que están siendo postergados por la gran industrialización. Y entonces la cultura gremial, que durante 200 o 300 años fue profundamente conservadora, porque resulta que el maestro gremial no solo hace un acuerdo de salario con el capitalista, sino que hace un acuerdo de estabilidad política. El maestro gremial mantenía el orden para abajo. Y entonces, frecuentemente la revuelta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la revuelta de los tejedores, ¿sí? Que son las primeras revueltas en la historia así, del movimiento popular. La revuelta de los tejedores eran contra el dueño y contra el maestro tejedor también. El maestro tejedor era el que pagaba al final, al dueño no lo pagaba nunca, ¿sí? Bueno, esta cultura, que era bastante conservadora, se radicalizó después de la Revolución Francesa a propósito del auge de la gran industrialización. Y entonces ese hervidero de los gremios es el origen, como digo, de, en términos masivos, del marxismo, del anarquismo, del socialismo utópico, de los proudhonianos, de los lascarianos, etc. Es decir, no son los obreros industriales tal como aparecen en tiempo anterior. Esa radicalidad de la cultura de los gremios creó la tradición teórica del movimiento como tal. Por eso digo, los marxistas siguen pensando en este. Masivamente en esa lógica, los anarquistas, los socialistas. Y eso hace, por ejemplo, que los historiadores de izquierda tengan el imaginario popular como el imaginario de la cultura del obrero, no como el imaginario obrero. Entonces, los historiadores de izquierda en general no son obreristas, son anti-obreristas. No, y prefieren, ustedes saben, la diversidad de lo social, que la García. O sea, todo socialdemócrata para hacerle eso del leninismo. El leninismo es como obrerista. Pero este leninismo somos partidarios de la diversidad social. Y entonces se hace el rescate de la cultura del leninismo. Y no solo se hace el rescate de la cultura del leninismo, sino que también se hace
se construye una mitología en torno a la radicalidad del obrero. Por ejemplo, se tiende a olvidar los 200 o 300 años que los gremios eran instituciones perfectamente conservadoras que aseguraban, ¿no es cierto?, la paz social de la explotación y de la sobreexplotación. En las peores épocas del capitalismo, donde hay paz social y todas las alteraciones vienen de guerras religiosas y no de conflictos, ¿no es cierto?, por el salario. ¿Por qué? Porque los maestros gremiales tenían en orden. Entonces se exalta esta cultura de la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, como modelo de radicalidad popular. Y por eso que el discurso de la ultra izquierda no es hacia la clase obrera, el discurso de la ultra izquierda es hacia los pobres del campo y la ciudad. ¿Entiendes? O sea, es un discurso que proviene de antes de la constitución de la clase obrera como la clase de los obreros industriales. Y por eso que los antileninistas, por ejemplo, los posalteranos, no sé, los modernos en general, ¿sí?, son antileninistas. ¿Vale? Son antileninistas porque enganchan teóricamente con esta tradición de radicalidad. Sin embargo, y ahí viene el mito, ¿no es cierto?, de la clase obrera. Los leninistas le atribuyen a la clase obrera la radicalidad de los obreros. Por el otro lado, a los antiobreristas, ¿sí?, pero ahora los obreristas, ¿sí?, cuando piensan a la clase obrera, la piensan con la radicalidad que tenían los zapateros, los hilanderos, ¿sí? Es decir, no logran entender el carácter nuevo de los obreros industriales, que significan en términos sociales, en términos de disciplinamiento social. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el taylorismo permite incrementar revolucionariamente la tasa de la ganancia. El taylorismo es la primera de las formas así masivas de pluralidad relativa, ¿no? En vez de recurrir a la pluralidad absoluta, aumentar, ¿no es cierto?, la jornada de trabajo, disminuir el salario, se recurre a la pluralidad relativa. Con la misma jornada de trabajo, ¿no es cierto?, con las mismas máquinas, aumentar la productividad. Y el aumento de la productividad permite un aumento de la ganancia. Consistentemente, los capitalistas usaron parte del aumento de la ganancia para subir los salarios reales. Consistentemente. Eso significa que en el paso de la cultura de los gremios a la clase obrera, ¿no?, los trabajadores aumentaron su estándar de vida. Se produjo ahí una cuestión que, no sé, para la justicia redistributiva es lo más justo que puede ocurrir, ¿no? Desaparecieron los maestros de viaje, desaparecieron las reparticiones arbitrarias del salario, ¿sí?, y se impuso el salario uniforme, no solo un salario mayor en términos de salario real, sino que además un salario uniforme, el que hace la misma pega recibe el mismo salario, cuestión que no ocurría en la cultura de los gremios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los trabajadores en la época de la industrialización, ¿no es cierto?, más o menos violenta, que llegaban a la ciudad, ¿no?, bueno, iban a buscar pega ¿dónde? ¿A la fábrica de zapatos o a la zapatería, al del maestro de gremio? No, al trabajador promedio convenía más el obrero taylorista que ser el último, ¿no es cierto?, de la cola en bajo maestro de llano. Eso significa que, en la práctica, de hecho, independientemente de sus intenciones, la clase obrera, de manera masiva, apoyó el taylorismo. Hoy día nos parece horrendo, sobre todo porque somos intelectuales universitarios y no podemos entender cómo Chaplin quedó automatizado, ¿no es cierto?, en la película de Fomada, ¿no? Eso nos parece horrendo. Claro, pero nos parece horrendo porque no tenemos la comparación, porque estamos comparando de manera abstracta. La conducta política objetiva de los nuevos obreros industriales fue portarse bien en las fábricas taylorísticas. ¿Por qué? Porque había salario uniforme, porque el salario en términos, ¿no es cierto?, reales era un poco mayor. ¿Sí? Y además porque no había que saber nada. El reverso es que los obreros industriales pierden el dominio del saber. ¿Sí? Hay que tener presente ahí la lógica de la producción capitalista, porque resulta que cuando los trabajadores controlaban el saber, controlaban los ritmos de la producción. ¿Sí? Y entonces sacaban la vuelta. Sacaron la vuelta porque sabían cómo sacar la vuelta. Trabajando, pero ya sabía echar a perder la máquina. Entonces, ¿sabes? No puedo trabajar porque la máquina se echa a perder y el tipo la había echado a perder. Entonces, no, es que si no funciona, de hecho. Ah, no, mire, justo ahora está funcionando. Y
sabía cómo hacer las pulseras. ¿Qué hacen en la industria de salitre, ¿no es cierto? Los tipos que llevaban unos sacos 80 kilos, ¿sí? A los sacos, y de repente se les caían los sacos, se les caían. La billetería, la billetería de encontrar un momento de descanso mientras iba llevando el saco. Y entonces, ¿de qué manera se podía impedir que los trabajadores controlaran los ritmos de la producción? La fórmula general fue el castigo físico. En la cultura de los gremios, los trabajadores que estaban más abajo en la estratificación social, dentro de los trabajadores, ¿no es cierto?, eran castigados físicamente. En la época, ¿no es cierto?, de los capataces con látigo. Literalmente con látigo. Eso era una de las gracias de contratar mujeres y niños. No solo se les podía pagar menos, además uno les podía pegar. Entonces, si se contrataba a hombres, no solo había que pagarle un poco más, sino que había que cuidar hasta la salida de la fábrica porque le podían pegar a la mujer. En cambio, en una fábrica donde había puras mujeres, no podía golpear a la mujer. De tal manera que el castigo físico era una herramienta para mantener los niveles de productividad. Era una herramienta, por decirlo así, objetiva. La crueldad del capital no era una crueldad subjetiva. Me caen mal, los agarro a palo. No, es una crueldad objetiva. Si no los agarro a palo, no mantengo la productividad que permite mantener, no sé, toda la ganancia. Pero no, el origen del problema, y Frederick Taylor se dio cuenta que ese era el origen del problema, es que los trabajadores podían controlar el ritmo de la producción. Porque ellos eran los que tenían el saber concreto. Lo que ocurrió con el trabajo taylorista es que se hizo innecesario el castigo físico. Porque los trabajadores tayloristas no tienen oficio. Ningún obrero taylorista sabe hacer un zapato. No, como decíamos en la clase pasada, el que sabe hacer un zapato es el que coordinó la línea de producción, ¿sí? El capataz. ¿Sí? Y ni siquiera el capataz, el asesor. ¿Sí? Es un asesor que ya no necesita látigo. Lo que necesita es ir vigilando que cada uno cumpla con la tarea elemental, ¿no es cierto? De una tarea que no tiene significado, una tarea que por sí misma no tiene sentido. La tarea de cada obrero no tiene sentido. No, lo que tiene sentido es la tarea de una línea, de 10 obreros finalmente, ¿no es cierto?, se produce algo. Los obreros no tienen saber, y eso implicó un bajón, ¿no es cierto?, catastrófico en la cultura obrera. Los obreros ahora se juntan simplemente porque viven alrededor de la fábrica, pero no tienen ni santos, ni han tenido literarios, ¿no es cierto?, ni saberes de ningún tipo. ¿Sí? Sin embargo, necesitan saber leer y escribir. Y entonces se produjo una nivelación no solo hacia abajo, también hacia arriba. Resulta que en la cultura gremial, el estrato superior de los trabajadores gremiales era el que tenía la cultura en su mano. Los demás eran los ignorantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Desapareció ese estrato superior, ¿sí? De los maestros, de los aguaciles, de los aprendices, ¿sí? Y el estrato inferior subió en términos educacionales, pero subió a una cultura plana, a una cultura que consiste en saber de escribir, nada, ¿entiendes? Entonces se perdió la cultura de los barrios, los bailes, las banditas, qué sé yo, se perdió un empobrecimiento cultural en los obreros. Pero lo que se ganó, en cambio, como redento de ese popular, ¿no es cierto?, es salario. Lo que se ganó es salario homogéneo. Lo que se ganó es que ya no hay castigo físico. Hoy día, hasta en los países más neoliberales y canallas, pegarle a un trabajador es considerado un atentado dentro de las propias reglas de lo necesario. Para que vean ustedes, como la producción capitalista se humanizó. Pero se humanizó de manera enajenante. Se humanizó de manera regresiva. Es una fórmula que se va a repetir con el fordismo y con el post-fordismo. La humanización regresiva del contexto laboral. Los trabajadores viven mejor, los tratan mejor, pero uno los explota más y otro está cada vez más lejos de su liberación, por decirlo así. Es una conciencia cada vez más lejana a la rebeldía clásica, a los desastres revolucionarios, etc. Eso es súper desilusionante para los intelectuales universitarios, que entienden cómo los obreros se dejan manipular, no sé, sobre los capitalistas canales que lo explotan. Pero eso porque los intelectuales universitarios no son obreros. Es decir, porque no tienen la perspectiva histórica, ¿sí?, de la oscuridad siniestra de la vida campesina. El horizonte siniestro de la mediunidad
rural y las posibilidades de la ciudad. Las posibilidades, o sea, yo soy obrero y estoy construyéndome mi casita en una toma, ¿no es cierto? Pero mi hijo va a la escuela. Y mi nieto, ¿no es cierto? Probablemente sea profesor de primaria. Entonces, ¿en qué se tradujo eso? Eso se tradujo en una actitud general, más bien conservadora, entre los obreros y los yo diría que uno de los puntos más débiles de la tradición marxista es este. En la tradición marxista se ha sobrevalorado permanentemente la capacidad revolucionaria de la clase obrera. Y se ha sobrevalorado porque, como digo, se le ha atribuido a la clase de los obreros industriales abstractos, taylorizas, el radicalismo que en realidad tenía la cultura de los obreros. Y el primero que hace eso es Marx. Marx nunca entendió. No, ojo, porque Marx profetizó el trabajo radicalista. O sea, Marx tenía perfectamente claro que eso iba a ocurrir y que además eso iba a implicar un aumento en el salario real. Sin embargo, Marx tenía la confianza de que los intelectuales se iban a mezclar con los obreros y que el trabajo radicalista que creaba este individuo histórico universal iba a ser como la premisa, ¿no es cierto?, de la revolución. No, los intelectuales quedaron pegados en el imaginario del socialismo utópico y nunca lograron entender la política reivindicacionista, reformista de los obreros. Y entonces hay un permanente malentendido. ¿Por qué? Porque la tradición anarquista, la tradición marxista, tienen una retórica revolucionarista, pero tienen una práctica reformista. Y esa dicotomía es como la esencia de la Segunda Internacional. En la Segunda Internacional todo el mundo hablaba de la revolución, ¿no? Pero hay momentos que están más lejos de la revolución que hoy. Todas las políticas eran reformistas, eran integracionistas, eran reivindicacionistas, eran de todo. Sin embargo, quedó, ¿no es cierto?, en el imaginario del movimiento popular esa retórica revolucionaria. Es una especie de gran dilocuencia que se observa hasta el día de hoy en los dirigentes sindicales. Por cierto, ustedes ven ahí en el presidente de la CUT, ¿no es cierto? Más momio que el presidente de la CUT, ¿dónde, digamos? Enseguida, corrupto, ¿no es cierto?, amarillo. Sin embargo, en el discurso del 1 de mayo, en las frases, ¿no es cierto?, como encendidas. Cada vez menos, porque además ahora son puesto que hay pero para que vean un socialdemócrata reformista y amarillo como Salvador Allende, la retórica de Salvador Allende. Es arrastrar a la gente. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Claro, Allende no era ni joven ni revolucionario, era un socialdemócrata, un gran demócrata que amplió las hachas a la mierda, que se pudo, que se llevó. Pero de ahí a, ¿no es cierto?, a Fidel Castro. Un pasito que Allende nunca había dado. Esa diferencia entre el discurso, ¿no es cierto?, revolucionarista y la práctica reformista es el pretexto ideal para la policía a lo largo del siglo XX. Los dirigentes sindicales son perseguidos por lo que dicen, no por lo que hacen. ¿Entiendes? Y eso, a la larga, el poder fue entendiendo eso. Y lo que se fue produciendo es un pacto social. Todos los gobiernos capitalistas permitieron centrales de trabajadores, permitieron paros nacionales, instauraron el 1 de mayo, porque no se preocupe, por lo que dice el genio Liramati en su libro notable, que se llama La Cueva del Senado y los 45 senadores, describe a Salvador Allende. Y entonces dice que la burguesía y el imperialismo estaban preocupadísimos, ¿no?, porque Allende organizó la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLA, para apoyar la Revolución Cubana. Y entonces empezamos a ir ahí para el apoyo de la Revolución Cubana, entonces seguimos asustadísimos, hasta que alguien dijo, no se preocupe, se trata solamente de Salvador Allende. Entonces pasó al olvido, ya nadie más se preocupó, nadie persiguió eso. Y dicho y hecho, efectivamente, detrás de la OLA no había un demócrata y guerrillero para matar a Cuba. Cosas de retórica, eran dilocuentes, que si yo todos somos llevaristas, pero sin embargo llevamos candidatos a la elección de diputados. Es decir, el movimiento de los obreros industriales, objetivamente, a lo largo de todo el siglo XX tienen una conducta, ¿no?, objetivamente integracionista. No tienen una actitud rupturista. En contra de todas las ilusiones leninistas.
No dije ni que era mío, también se dio vuelta. Y llegó a la conclusión de que los obreros por sí mismos solo eran reformistas y que tenían que venir el partido, ¿no es cierto?, a difundir la conciencia entre los obreros. Vamos a examinar esa idea, ¿no es cierto?, porque no es tan autoritaria como parece, digamos, en realidad cuando Lenin decía que tiene que venir el partido no venía de afuera, de la clase obrera. Lenin nunca habló de importación de la conciencia. No se puede importar algo desde dentro, pues es una tontería. Cuando Lenin hablaba de intelectuales, estaba hablando de obreros intelectuales, no estaba hablando de profesores universitarios. ¿Entiendes? O sea, no era que los estudiantes iban a la fábrica y hacían conciencia. No, lo que pasa es que en la época de Lenin todavía había un gran prestigio de la cultura, incluso entre los obreros, ¿sí? Que era como la inercia de la cultura gremial. ¿Sí? Todavía, en la época de Lenin, los gremios en decadencia eran en la práctica maestros de la clase obrera. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tipo que trabaja de zapatero y que va a una fábrica de calzador. O sea, no estamos hablando de un tipo que va de la universidad como Althusser, ¿no es cierto?, a la CUT, a la CGT en Francia, una relación concreta de la institución. Probablemente Lucas, probablemente Gramsci, o sea, los primeros intelectuales universitarios, ¿no es cierto?, que imaginan esta bajada al movimiento popular. En la época de Lenin, tipos como Bujarino, como la misma Rosa Luxemburgo, que en realidad venían de las propias clases trabajadoras, para decirlo de manera más precisa, de las capas medias en Bogotá. Ese es el gran secreto de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional coincide con el auge del sindicato. Ya no hay mancomunarios o sociedades de socorro mutuo, sino que hay sindicatos. Los sindicatos no se reúnen en torno a un saber, el de los zapateros, el de los hilanderos, el de los cargadores. Los sindicatos se reúnen en torno a una reivindicación básica, que es el salario. Entonces, los sindicatos tienen componentes abstractos, son todos iguales, ¿cierto? Porque no hay diferencias de saber entre los miembros del sindicato. Los sindicatos no son ni siquiera unidades territoriales, son contingentemente territoriales porque los obreros suelen vivir cerca de la fábrica, ¿sí? Ya, pero no son territoriales, ¿verdad? No, viva donde viva, si usted trabaja aquí, forma parte del sindicato. Y forma parte del sindicato solo porque trabaja aquí. No porque usted tenga alguna jerarquía dentro, ¿no es cierto?, del sistema de producción. No, en el sistema de producción son todos iguales. Y cuando no son iguales, se llama otro sindicato. El sindicato obrero y el sindicato profesional. Entonces, ¿qué son las diferencias que dura hasta el día de hoy? ¿No es cierto? Que los empleados forman un sindicato aparte, que los trabajadores, ¿no es cierto?, son que están más directamente implicados con la producción. La Internacional resultó, por un lado, de la progresiva organización de los sindicatos y, por otro lado, de la aparición de partidos obreros. También, los partidos obreros son organizaciones abstractas. Se pertenece a un partido en función de una declaración de principio, no en función de una relación particular con el saber. Es decir, se pertenece a un partido, no porque yo soy marxista, ¿no?, sino porque leí la declaración de principio y pagué las cotizaciones. Punto. Entonces eso arma una cultura partidaria, en la que vamos a tener que especificar la diferencia. Ya habíamos dicho en la sesión pasada algo de la historia de los partidos obreros, ¿sí? Insistamos sobre eso. En 1863, 1865 o 67, por ahí, ¿sí? Más de 65, no me equivoco, más de año, se formaron los partidos socialdemócratas de Alemania, ¿sí? El de Liebknecht y Bebel, por un lado, y el partido de los lasallianos, por otro lado. Estos partidos se juntaron con un congreso de unificación en 1875 en Gotha, una ciudad alemana. Y entonces apareció el programa de Gotha. El programa de Gotha fue modelo para un montón de estos partidos que no sobrevivieron. Entonces, esta historia que habíamos empezado a contar la pasada, detallémonos un poco.
en el programa de Bota, ¿cierto? Este congreso fue en Eisenach. El partido de Devin y Lionel, ¿cierto? El otro es el partido de esta es la ciudad. El otro es el partido que trató de fundar Ferdinand de los Años. Programa no particularmente doctrinario, estrictamente reivindicativo, un programa de corto alcance. Ya contamos las circunstancias por las cuales a Marx le cayó mal ese programa, hizo una crítica así, pero radical, injusta. El programa de Bota era lo que había que hacer en esa época, pero como el compañero Marx, ¿no es cierto?, tenía una mentalidad izquierdista, lo rechazó de plano. Y lo que ocurrió es que el partido creció, 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 hasta que los marxistas llegaron a ser mayoría. Y entonces, en 1891, en Erfurt, cambiaron el programa. El programa de Erfurt es como el modelo, ¿no es cierto?, de los partidos marxistas, de los partidos marxistas de la Segunda Internacional. Hay un tipo de partido marxista que en general se llama Partido Socialdemócrata, ¿no es cierto?, que es característico de la Segunda Internacional. Vale la pena decir que este Partido Socialdemócrata alemán llegó a tener 2,5 millones de militantes. En las elecciones alemanas de 1914, el Partido Socialdemócrata sacó el 36% de los votos. No sé si se dan cuenta, pero hay una situación dramáticamente parecida a la de Chile, en que la Unidad Popular sacó el 36% de los votos sobre la base de un movimiento sindical muy grande. Y sin embargo, la Unidad Popular no fue capaz de hacer la revolución socialista en Chile, aunque aplastada por un golpe militar. De la misma manera, el Partido Socialdemócrata alemán fue aplastado por la Primera Guerra Mundial y después por las represiones que vinieron, ¿no es cierto?, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Hay una variante de este programa de Erfurt que es un poco anterior. En 1889 está el programa de Einstein, que es el del Partido Socialdemócrata Austriaco. Con variantes que a Engels no le gustaron mucho, el programa de Einstein, otro de los modelos de programa de los partidos de la Segunda Internacional. También un programa marxista. ¿Sí? En este caso, el gestor, ¿no es cierto?, del programa de Einstein es Víctor Adler. ¿Sí? Voy a hacer un mapa después de quiénes son los marxistas de la Segunda Internacional. Tengo que poner a Adler. Hay un partido muy chiquitito que sin embargo es importante porque fue fundado por el yerno de Marx. Esto no sé, se parece a una religión muchas veces y una de las parecidas es este, que es el Partido Socialista Francés, que se llamaba Socialista, ¿no?, que es el de Hollande y Jules Huerte. El programa del Partido Socialista Francés de 1880, y también es un programa de tipo marxista, por tanto. Sin embargo, cuando uno mira el programa de Erfurt, este es el más importante. Los otros son como precursores. O sea, el programa de Erfurt fue tan importante que ya cuando quería armar un Partido Socialdemócrata, agarraba el programa de Erfurt y le cambiaba el título nomás. ¿Entiendes? Y copiaba el programa tal cual. Bueno, de ahí en adelante se empezaron a organizar los partidos obreros. Vale la pena saber que uno de los primeros partidos obreros fue el Partido Obrero Socialista Español. ¿Sí? No en la actual, sino un precedente del Partido Obrero Socialista, que es el Partido Socialista Español de Pablo Iglesias. El Partido Socialista Español fue fundado en 1879. Entonces, es todo un precedente, porque Pablo Iglesias no era marxista, no tenía cómo ser marxista. Pero después él se hizo marxista en algún momento. Entonces ahí pasó, no sé, puede ser el origen del Partido Obrero Socialista. ¿Sí? En 1880 en Dinamarca. ¿Sí? En 1893 el Partido Socialista Italiano, que también es importante mencionar. El partido de Pablo Iglesias,
en España. En 1893, el Partido Socialista de Italia, y que fue muy importante Antonio Labriola. De este Partido Socialista Italiano, que es de donde va a surgir después, no sé, por Gramsci por un lado y Benito Mussolini, ¿no? Pertenecían al mismo. En 1889 en Suecia, en 1887 en Noruega, y en 1892, ¿no es cierto?, en Polonia, en 1912 en Chile, ¿cierto? Hay una oleada de fundación de partidos pobres que tuvieron distintos grados de éxito, digamos, algunos muy chiquitos, otros muy masivos, etc. Entre estos, por el efecto que tuvo después, vale la pena mencionar, en 1883. A lo que se llamó el Grupo de Liberación del Trabajo. El Grupo de Liberación del Trabajo en Zurich fue fundado por Schleckano y por uno de los tantos tipos que se llaman Pavel Axel. Donde quiere llamarse Pavel Axel, no de Rusia, es como llamarse Carlos Pérez, digamos. Otro Pavel Axel, el distinto modo. A ese partido, al Grupo de Liberación del Trabajo, pertenecía Vera Zulich. Ah, la importancia de Vera Zulich es que se escribía cartas con Marx. De este Grupo de Liberación del Trabajo surgió en Suiza, en 1898, el Partido Obrero Socialdemócrata. Hay un problema ahí con los congresos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer congreso? ¿Cuál es el segundo congreso? Hay gente que dice que este es el primer congreso y este es el segundo. Y entonces por eso el congreso de 1902 a veces aparece como el tercer congreso, a veces aparece como el segundo, a veces aparece como el tercero, ¿sí? Depende de si los tipos se identificaban completamente o no. En este congreso de 1902 es que Vladimir Lenin, ¿no es cierto?, Vladimir Lenin dividió el partido, digamos. Hubo una votación, Lenin perdió la votación. La votación era, vamos a tener que detallar eso, sobre cómo organizar el partido, ¿sí? Lenin propuso lo que después él escribió en el Quehacer, ¿sí? En el Quehacer, en el libro que se llama Quehacer, hay una idea de cómo tiene que estar organizado el partido, ¿sí? Lenin propuso eso, perdió la votación y él no quedó contento y organizó una fracción, ¿sí? En ese congreso hubo varias votaciones, ¿sí? Lenin las perdió casi todas, porque la fracción de Lenin era minoritaria, pero hay una que se perdió en la noche de los tiempos, que ganó. Y entonces, como él ganó esa votación, que no es esta, es otra, que no tiene que ver con la organización del partido, él le puso a su fracción la fracción de la mayoría, la fracción bolchevique, ¿sí? Y entonces armó un Partido Obrero Socialdemócrata Ruso mayoría. La ironía de la palabra bolchevique es que los bolcheviques siempre fueron minoría. Los mencheviques eran como 10 veces más, ¿eh? como ocurría en general con los partidos de la izquierda de la Segunda Internacional. Por supuesto, los mencheviques no se llamaban a sí mismos mencheviques, se llamaban socialdemócrata ruso, ¿no? Entonces, no, es Lenin desde los bolcheviques que trata los votos de mencheviques. ¿Sí? Lenin armó la presión para atrás. Esta es una época de auge de las luchas electorales. ¿Sí? Porque desde que Bismarck expandió el derecho a voto en Alemania, ¿sí?, en Alemania recién, en 1880, 1890, todos los demás países europeos se pusieron como una especie de meta, ¿no es cierto? Aquí hay que ampliar la democracia y ampliar el censo electoral. En Francia ya habían elecciones más universales que las de Alemania. Sin embargo, el tema, ¿no es cierto?, de que hay que ampliar la base del censo electoral apareció en Francia a propósito de la ley de Bismarck, nos estamos quedando por detrás. ¿Sí? En Estados Unidos esto tuvo un efecto. La elección norteamericana era censitaria, no sé, pillé de este chamullo que existe hasta el día de hoy, de director, etc. También hubo una pelea por ampliar el informalismo democrático. ¿Sí? Y eso va a culminar después de la Primera Guerra Mundial, en que se arman un montón de repúblicas en Europa. ¿Sí?
continente donde había pura monarquía. Por lo tanto, junto con esas luchas parlamentarias, está la, con esas luchas electorales, está la idea, el tema de lo parlamentario. ¿Eh? O sea, ¿vamos a la elección o no vamos a la elección? En la mayor parte de los países de Europa tenía sentido ir a las elecciones. Los parlamentos no eran puramente nominales, todas las monarquías eran más o menos monarquías constitucionales. Unas más o también. Incluso el imperio austrohúngaro, digamos, en Austria había un emperador, pero el emperador tenía un parlamento y era el parlamento el que mandaba. El único país donde la democracia no era real era Rusia, o sea, porque no había nada de democracia. Rusia fue una monarquía absoluta hasta 1905. Monarquía absoluta significa que no había parlamento, o que había un parlamento, pero que era un parlamento nombrado por el zar. El parlamento ruso, como vamos a ver después, es lo que se llama la Duma. Y a propósito de la revolución, por cierto, rusa de 1905, el zar formó parte solo de la Duma. Y entonces hay un periodo ahí en que esta tuvo paciencia para convocar una primera Duma en 1906, una segunda en 1907, una tercera en 1908. Y el problema en cada uno de estos llamamientos para formar la Duma es participamos o no participamos en las elecciones, lo que es un viejo problema que se repite una y otra vez. El problema en Chile se llama así, ¿no? Inscribirse en los registros electorales. Ustedes ya no se deben acordar, pero una época en que era una discusión. Si uno se inscribía en los registros electorales hechos por Pinochet, ¿sí? Entonces no nos inscribimos. Ahí después del año siguiente, sí hay que inscribirse. Lo mismo pasó acá. Y entonces todo el mundo estuvo de acuerdo con inscribirse en los registros electorales en 1906. Nadie dijo lo mismo, porque pasa en 1907. Casi nadie dijo que había que inscribirse en 1908. Salvo Lenin. ¿Eh? Y Lenin dijo, no, hay que participar igual. Vamos a ver este problema como origen, no solo del partido bolchevique, sino como origen del espíritu del bolchevique. ¿Eh? Cuando vean el tema de la revolución. ¿Quiénes son en este panorama, no sé, todos los marxistas? Bueno, Marx. Pero Marx es el finado. En realidad, sí. El tambor mayor, no sé, todo el marxismo es Federico Engels. Esta es la época de Federico Engels. 1820 y 1809. Están los marxistas más inmediatos, los que conocieron a Marx. Ya, yo estuve con el maestro, lo acompañé en la CUB y todo eso. Esos son August Bebel, Karl Liebknecht. El primero. Hay otro tipo que se llama Karl Liebknecht, ¿no? el amigo directo de Rosa Luxemburgo. No, es el viejo Karl. Y por la calle. Esta es la primera generación de gente que se llama a sí misma marxista. Vale la pena poner entre qué épocas vivieron para ver a qué generación pertenecían. ¿Sí? Bebel nació en 1840. Murió en 1900. No, por lo tanto, que Bebel era 20 años menor que Engels. La papa Engels, esa era la relación. Ah, y los lobos revolucionarios, y el maestro, el final. Esa es la relación concreta. Aquí hubo un gran maestro que yo conocí cuando era muy joven, y queda el gran discípulo que es Federico Engels, ¿cierto? Papá Engels. No pensé que Karl Liebknecht nació en 1826. Era más viejo, ¿sí? Perdón, Pedro murió en 1913. Murió en 1913 y Viernes murió en 1911. Entonces, no que durante toda la época de la Segunda Internacional, Bebel podía decir: yo conocía a Marx y era toda una autoridad. Yo hablé directamente con él. En la época de Marx murió en 1883. La Segunda Internacional es de 1889, o sea, Marx es el pasado.
cuando se funda la Comunidad Internacional. El la FARC murió en 1842, ¿sí? Y se suicidó en 1911. Se suicidó como programáticamente, ¿sí? Cuando los viejos no sirven para nada, deberían matar. Por ejemplo, la FARC, entre muchas otras cosas, defendió el, digo esto porque escribió a favor del suicidio. Hay un... Tipo poco estudiado y justamente tratado a la sombra de Paul Lafargue. Fuerte nació en 1845. Murió en 1922. Otro de los, digamos, intelectuales, ¿no es cierto?, de la época es Franz Mehl, en la generación posterior. Franz Mehl. Franz Mehl nació en 1846. Pero su trayectoria, ¿no es cierto?, en el marxismo es más tardía, no es de los logros que conocieron a Marx, que se quedó en 1919. Resultó a la larga muy importante Antonio Labriola. Labriola nació en 1843 y era un académico universitario, un filósofo, y ya era muy importante antes de ser marxista. Gabriela se hizo marxista en 1896-97. O sea, muy, cuando ya tenía una formación independiente del marxismo. Murió en 1904. Entonces fue marxista durante poco tiempo. Pero ahí escribió un montón de cosas que forman parte como de la educación del movimiento marxista, digamos. Los libros de Gabriela circularon, digamos, como. Bueno, la otra. Muy ingeniosa es Clara. También, no tengo ahí la fecha de Clara Zetkin, pero yo se escribía con Marx, y eso era un gran valor. O sea, no es que fue una época en que se mostraba en la carta de Marx. Marx me lo dijo. ¿Sí? Y entonces la gente se impresionaba, pero ¿cómo tú te escribías con Marx? Sí, yo escribía con Marx. Y tú a quien leía, no. Y eso era un argumento de autoridad. Y eso forma la tradición. Forma la tradición, porque los marxistas se acostumbraron a Marx lo dijo, Lenin lo dijo, Fidel lo dijo. ¿Sí? Como una tradición bien curiosa, porque eso, ese argumento de autoridad es más propio de la religión que de una tradición política. Los importantes de la Segunda Internacional vienen después. Los importantes son Eduard Bernstein, Carlin Causi, Víctor Adler, Víctor Pucá, Víctor Adler. No era importante, pero resultó importante por el efecto posterior de los lejanos. Todo lo que tiene que ver con los rusos quedó como deformado a posteriores, digamos, porque Rusia no se tuvo una revolución, etc. Bernstein nació en 1850. Sí. Incluso fue un jueves. Y murió en 1932. No está seguro del año, Adler nació en 1852. Murió en 1918. Fundador del Partido Socialdemócrata Austriaco. Kautsky nació en 1854. Murió en 1938.
únicamente le pasó eso. No, no, aquí no. No es que haya nacido para accidente o que se haya fundido con el espíritu. Plejanov nació en 1856 y tuvo la suerte enorme de morirse en 1918. Queda claro que habría pasado con Plejanov si hubiera sobrevivido a la guerra revolucionaria o hubiera vivido también a su pareja. Eso le permitió seguir siendo considerado para siempre el padre del marxismo ruso. A pesar de que todos sabemos, perdón la incidencia, pero era menchevique. Sigamos cerca, nadie es perfecto. Pero se murió justo a tiempo. Hay un tipo que es muy importante porque pero está como en el borde del marxismo, por decirlo así, en el borde de los binarios. Pero fue presidente de Nacional y fue diputado, es Jan Jaurès. También, diputado de la Asamblea Francesa durante mucho tiempo, marxista. O sea, si vos, hablo en nombre del marxismo. La primera vez en el establishment político que aparece alguien que dice este tipo de cosas. ¿Sí? Ya Marx probó que la ley del capital es tal cosa. Aquí lo que está en juego es la globalidad. Ese discurso no había aparecido en el aparato del Estado, ¿no es cierto? Yo era el primer representante marxista. En eso él nació en 1859 y murió en 1914. Fue presidente del Internacional Nacional. ¿No? La Internacional tenía sacado presidente todo. Entonces, ¿cuál es el centro ortodoxo? Caos. ¿Sí? ¿Cuál es los revisionistas que vamos a detallar después? Jean Jaurès. Todos los revisionistas. Más hacia la derecha que vienen, bueno, más hacia la derecha vienen los laboristas, no sé, los socialistas italianos, no sé. Y más hacia la izquierda que hay, no sé, hay un grupo de gente que generacionalmente más joven, que son la izquierda de la Segunda Internacional. En este caso estamos hablando de Rosa Luxemburgo. Pero fíjense la fecha de nacimiento, porque Rosa Luxemburgo nació en 1870, de nuevo, hay 20 años de diferencia. Murió asesinada en 1919. Es una suerte, digamos, que la haya asesinado en este momento, porque de lo contrario estaría estigmatizada por el leninismo como enemiga proletariado. Porque incluso alcanzó a escribir un par de artículos y le salió el camino a Lenin, pero ya, no mataron a tiempo. ¿No? Si hubiera seguido, habría estado considerada como la renegada de Luxemburgo y la bancarrota de la Segunda Internacional. ¿Sí? El papel que le tocó a Kautsky, digamos, ¿no? Y, claro, igual un poquitín injusto. Vladimir Lenin, ¿no es cierto? Nació en 1870 y murió en 1924. Todavía está en duda, ¿no es cierto? Si se murió reciente o no se murió reciente. Hay un debate sobre eso. Pero también a esta generación pertenece Max Adler. Y no era pariente del otro, pero le fue secretario del Partido Socialdemócrata Austriaco. Y es como el teórico de lo que se llama el austromarxismo, ¿no? Un marxismo, según su propia caracterización, un marxismo kantiano, un marxismo ético, el de Max Adler. Adler nació en 1873 y murió en 1936. También en esa generación está Rudolf Schindler. Ahí también hay que contarlo dentro de los causistas. Pero la gracia de esta técnica es la teoría económica, la teoría del imperialismo. Nació un intelectual universitario,
1877-1943. En el ámbito más político, más de contingencia política, uno de los tipos más importantes de la Segunda Internacional se llamó Emil van der Velde. Estoy contando a los marxistas nomás. Los marxistas de la Segunda Internacional había mucha más gente, entonces puedo decir, habían otros que no eran marxistas. Lo que pasa es que los marxistas eran la mayoría, la gran mayoría de la Segunda Internacional. Emil van der Velde nació en 1866. Murió en 1938 y fue el que duró más tiempo como presidente de la Internacional. No siguió, sino fue muchas veces presidente. Sobre todo fue presidente después de la Primera Guerra Mundial. Aquel periodo que los leninistas se saltan así como que se acabó la Segunda Internacional, no. Siguió siendo muy poderosa, por lo menos hasta 1930. La Segunda Internacional se fue al hoyo realmente con el auge del fascismo, del nazismo en Alemania, ¿no es cierto? Con el auge de la mafia en Estados Unidos. Cuando la mafia se toma los sindicatos norteamericanos, cuando en la marcha sobre Roma de Mussolini, ahí la Internacional empezó a naufragar. Y además cuando los laboristas miraron a la derecha en los años 20 de eso. Porque los laboristas eran un partido que se identificaba con los ideales de la Segunda Internacional. Por eso los conservadores de Inglaterra hasta el día de hoy, cuando insultan a los laboristas, los tratan de amarillo. Eso es un insulto bien curioso, ¿no? Es como el que se le podría decir a Fernando Flores, ¿no? A los conservadores les encanta recordarle a los laboristas que hace 100 años eran marxistas, ¿no? Y entonces hay una crítica de derecha contra los laboristas por su época. Si ustedes fueran consistentes, deberían estar predicando la revolución, pero ustedes se vendieron al capitalismo. Eso es lo que dicen los monos. Y forma parte del control de la política inglesa, ¿no? Esta onda arribista de Tony Blair, ¿no es cierto? De llegar como funcionario, súper joven, que se dio el self-made man, etc., y arribar. Y después de 10 años de primer ministro, ¿cierto? El tipo más elegante de Inglaterra, amigo de toda la aristocracia, que se quedó dándole consejos a las grandes empresas, etc. Entonces, lo que los monos dicen, pensar que los antepasados suyos fueron marxistas. Ha pasado una y otra vez. Sobre el mapa de la Segunda Internacional, preguntas. Estamos aquí en una cuestión de mapa. Partidos, clase obrera, dirigentes de importancia. Entonces, esa es la cuestión de mapa. ¿Por qué mandaron a...? Después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial terminó en 1917, a principios del 18. ¿Sí? No había terminado la guerra y ya había grandes huelgas en Alemania. ¿Sí? Cuando la guerra terminó y Alemania fue derrotada, quedó la escoba. Y hubo un montón de insurrecciones obreras en los distintos Länder Alemania, porque Alemania era una república federal, ¿no es cierto? Relativamente federal ya en el mundo. Y entonces hubieron revoluciones. ¿Ah? O sea, ¿qué se llama revolución? Se llama la gran asonada, ¿no es cierto? Obrera, se toma en el poder durante una semana, los hechos. ¿Sí? Y por lo tanto, un periodo de, a través de enorme represión, ¿sí? En que la represión no solo la policía, y no quitaba la policía, lo había mandado a tomar el carro. No, es represión directamente de los dueños de la fábrica. O sea, no es lo que siempre se ha conocido como las guardias blancas. ¿Sí? O sea, los dueños de la fábrica te pagan a gente para que proteja la fábrica de la toma, no sé, por qué sé yo, de la huelga, etc. ¿Sí? Rosa Luxemburgo fue asesinada por esas guardias blancas. ¿Sí? Así, pero con dedo, así. Esa señora hay que matarla. Y entonces, actualmente se sabe que fue un asesinato muy inconsciente. Ella es la que más promete, ella es la que escribe, ella es la que más roto, entonces a ella hay que matarla. Y salieron a buscarla a la calle, como, ¿dónde está Rosa Luxemburgo? Ah, este gobierno ahora. Entonces, tenían razón. Efectivamente, era una persona muy importante. Sabía que el Partido Laborista durante el año 70,
los 60 a los 80 una fracción que era marxista, que después la, esa fracción se sintió. Claro, y ahora el que era como líder del movimiento ahora anda dando vuelta con Chávez en Venezuela. Siempre en el Partido Laborista ha habido una minoría que no ha dejado de ser marxista, pero marxista en el sentido de la Segunda Internacional, no marxista leninista, son marxistas no leninistas. Bueno, en esa onda estaba nuestro amigo Jack Straw. ¿Quién es Jack Straw? El ministro del Interior de Inglaterra cuando dejaron preso a Pinochet. Y después de ministro de Relaciones Exteriores. Jack Straw anduvo en Chile en los años 60, simpatizando con el gobierno de la Unidad Popular. Y no sé si saben, pero cuando fue el gobierno de la Unidad Popular aquí hubo un turismo revolucionario bien curioso, que ahora ir a México a ver a Zapatista, a ver a Chávez, ¿no es cierto? Todos los que pensaban ir a Machu Picchu, si son de izquierda, van a Bolivia. Porque, no sé, ahí uno mata dos pájaros de un tiro. Hace turismo a la ciudad de Bolivia, la que yo, pero además va a ver el proceso. Se va a empapar de los 90, no es nada, pero se va a empapar de un siglo de Cuba y bien. En Santa Cruz, en México, el poder popular, tú no sabes visitar. El turismo revolucionario es muy así. En la época de los que se llenó de gringos en Chile, y en toda clase de gringos, en Chalejoma, en Mitting, el desaparecido de la película Mitting. Y uno de esos gringos que llegó acá era el Lolo Yastro, que estaba estudiando sociología y que era chascón hasta el grado de simpatizar con Allende. Ya era medio amarillo, vino a Chile, no fue a Cuba. Porque esa era, si uno era consecuente, iba a Cuba. Pero si uno decía, no, en realidad esto tiene que hacerse con democracia, venía a Chile. Ahora, si uno no se atrevía, no sé, pues iba a Panamá a ver a los hijos, o iba a Perú, ¿no es cierto?, a ver a Alvarado, que también era como un poco. Lo mismo, no sé, es una cuestión que sigue ocurriendo. Piensen ustedes la relación de Félix Guattari con el Partido Trabajista en Brasil. Guattari vivió en el único que no entiende nada, yo ni pero fue asesorar al Partido de Lula, porque el Partido de Lula era algo así como solidaridad y naturaleza de los brasileños. Seguramente han visto los blanquitos por aquí en la universidad y de repente caen un blanco aquí. Como lo hizo, vienen de países extraños como Dinamarca, como Holanda, que yo logramos intercambio. No sé por qué, pero ya les han ido avisando y a mis clases no vienen. Entonces ustedes saben que los blancos son súper pajarones. Y entonces el blanquito viene y demuestra. Y la galla se pone por atrás y dice, bueno, no entienden mucho los chistes. Eso todavía no es que Chile no le han ganado a nadie. Voy a decir que uno viene a observar el proceso de la concertación. Aquí en los países con los verdes de la Alemania, ¿eso es lo que sea? ¿Preguntas? En el ala izquierda de la Fundación Internacional, cada ley, también están los pánicos, supongo, ¿no? Claro, pero no para la época posterior. Claro, de la defensa, pero... No, o sea, es de la época, es de la Segunda Internacional, no de la tercera. Él estuvo en ese contexto, ¿sí? Pero de la época 1838, digamos. ¿Ah? No de la época 1890 a 1914. ¿Ah? Esa época, 1890 a 1914, es la época de oro de la Internacional. Después viene la guerra, y después viene una época como de larga decadencia. En esa época, Antón Pánico tuvo la pelea al interior de la Segunda Internacional. ¿Ah? En ese contexto de izquierda, el consejismo como vertiente del marxismo, ¿cuándo se empieza a forjar como diferencia entre estos dos? El consejismo también es nuestra también oposición de la ortodoxia leninista posterior. Claro, claro. Yo diría que con Rosa Luxemburgo está hecha la figura. Ha estado por Google, están todos en el contexto. Claro. Sí. Este contexto de consejismo está dentro de la Segunda Internacional. Claro. El consejismo aparece, ¿no es cierto?, como fenómeno en los soviets, en la izquierda bolchevique. Esa es la primera forma de consejismo, o sea, en el movimiento de cultura proletaria, en el proletariado.
Kult. El Prole Kult se llamaba así, Movimiento para la Cultura Proletaria. ¿Sí? Hay un gran dirigente, que era el dirigente del sujeto extraordinario, el gran camarada Alexander Bogdano. Contra Bogdano se escribió Materialismo y Empiricismo. Y por esa sola razón deberíamos tenerle buena, digamos. Porque Lenin lo cagó para siempre, digamos. El movimiento de cultura proletaria es lo que se podría llamar la izquierda bolchevique. Conceptualmente es posterior a la Segunda Internacional. Conceptualmente. En tiempo de la misma época, ¿cierto? Pero eso, en la Revolución Rusa, aparece la izquierda del marxismo, así, la izquierda radical del marxismo. Porque ahí hay uno, todo el mundo se corre a la izquierda. Lenin era la izquierda de la Segunda Internacional. Estos bolcheviques de izquierda son la izquierda de Lenin, más izquierda que otra. Entonces, el radicalismo marxista se produce desde la Revolución Rusa para adelante y tiene su gran auge en los años 20. En toda la zona revolucionaria de los años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una enumeración de los problemas que caracterizan a la Segunda Internacional, al marxismo a la Segunda Internacional. Hagamos un alto y hacemos un mapa ahora, pero de los temas. ¿Cuál era la discusión? El periodo de Kautsky, digamos, ¿no? El periodo 1890-1914 es al mismo tiempo el periodo de consolidación del marxismo como polo político, ¿no es cierto? Amplio, con llegada de masas, con una doctrina relativamente coherente. Es imposible hacerse el hecho de que hay marxistas en el ámbito político europeo, ¿no? Europeo, secundariamente norteamericano, ¿no? Y mucho más lejos en América Latina o en Japón, ¿no? Pero en Europa es imposible hacerse el hecho de que hay marxistas, ¿no? Todos los intelectuales de la época se pronuncian directa o indirectamente acerca de esta anomalía, ¿no es cierto?, de que hay un sector político relativamente masivo que tiene una retórica revolucionarista, anticapitalista, antisistémica, qué sé yo. Entonces, es el momento de consolidación del marxismo como doctrina y como movimiento social. Pero al mismo tiempo, es el momento en que aparece la diversidad del marxismo, es el momento en que hay que ponerse a crear algo, porque muy visiblemente el marxismo de Marx, ¿no es cierto?, no resulta siempre adecuado a la situación concreta, al problema concreto. Entonces los tipos tienen que empezar a pensar con sus propias neuronas, empezar o a aplicar o a adaptar o simplemente a enmendarle la plana al maestro, porque la cosa no puede funcionar así tan directamente. Esta es la época en que surgen polémicas que después nunca más abandonan el marxismo. Y entonces, en torno a esas polémicas, se arma una diversidad doctrinal. Eso es lo que decíamos, que se arma una derecha y una izquierda del marxismo, en que lo que hay que entender por ortodoxia es la postura de Kautsky. Marx, Engels, Kautsky es la línea principal, por decirlo así. Y respecto de Kautsky está la izquierda o la derecha en esta época, 1890-1914. 1915, digamos, la conferencia de Zimmerwald. Podemos hablar de Kautsky en el sentido de que comenzó el pensamiento determinado. No, ortodoxia en el sentido explícito de que el argumento que ellos tenían es la construcción doctrinal de Engels. Engels armó una doctrina. Entonces, y esa doctrina en esta época ya quedó bien codificado, es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, es la crítica de la economía capitalista, es la teoría del socialismo, ¿no es cierto?, y una filosofía relativamente naturalista. Entonces, hay un cuerpo doctrinal, un cuerpo de texto, respecto del cual uno se puede pronunciar, que puede aplicar, en ese sentido ortodoxo. Ahora, además ocurre
que esa ortodoxia es la hegemónica. Esos, los ortodoxos, eran la mayoría. Para decirlo de otra manera, los kautskistas eran la gran, gran mayoría de la Segunda Internacional. Claro, la Revolución Rusa cambia el panorama. Entonces, por eso que tenemos que hacer una caracterización de los problemas del marxismo en esa época. Y después, con la Revolución Rusa, el panorama va a cambiar en muchos sentidos. ¿Sí? Y se va a volver a diversificar. ¿Sí? Yo creo que el primer problema, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentar el marxismo de la Segunda Internacional es si la crítica que Marx le ha hecho al capitalismo sigue siendo válida o no. Porque resulta que hay un proceso de industrialización muy acelerado. Ese proceso de industrialización tiene consecuencias políticas muy visibles. ¿Sí? Es, para decirlo en el lenguaje de la burguesía, es la época de emergencia de las capas medias. Ah, para decirlo de una manera un poco más marxista, ¿no es cierto? Es la época en que la clase trabajadora aumenta de manera consistente, sustantiva, ¿no es cierto?, su estándar de vida. Y entonces aparecen capas medias de trabajadores. Y además aparecen, ¿no es cierto?, como un poquito más arriba, las capas medias de trabajadores profesionales. ¿Sí? Y entonces la pleya de periodistas, de médicos, de ingenieros, ¿no es cierto?, que son asalariados, pero que son asalariados que tienen un estándar de vida que no era común, ¿no es cierto?, en 1840, de 1850 para atrás. ¿Sí? Entonces, la industrialización, el enorme aumento de la producción, ¿no es cierto?, de la tasa de ganancia, ¿no?, pone en duda un poco el cálculo genérico que había hecho Marx, ¿no es cierto? Más obrero, más conciencia, revolución. Y entonces uno ve y dice, hay más obrero, pero no está claro que haya más conciencia y no está claro si esa conciencia tiene un objetivo revolucionario. Ahí es donde empiezan a aparecer problemas al cálculo, ¿no es cierto?, marxista original. ¿Sí? Cuando la conciencia se encuentre con la clase de los obreros industriales, ese va a ser el día de la revolución. Y más encima, ¿no es cierto?, las crisis estructurales del capitalismo. Ocurre además un periodo de auge económico bastante sostenido en la mayor parte del mundo capitalista. Las crisis generales del capitalismo son, en esa época, 1890, 1914, relativamente débiles. No hay grandes crisis. ¿Sí? Hasta tal punto es la estabilidad económica y política que alguien incluso puso en duda de que el capitalismo se caracterizara por la crisis económica. De que las crisis cíclicas fueran una característica estructural del capitalismo. ¿Sí? Y entonces, ahí está el problema. Hay que pronunciarse frente a eso. ¿La crítica económica que Marx le hizo al capitalismo es válida o no es válida? Y surgen posturas. ¿Sí? Estoy enumerando el problema, después vamos a ver cuáles son las respuestas que se dieron a ese problema. Por otro lado, un segundo problema. ¿Es si realmente el marxismo es una teoría general? Es una teoría sobre todos los ámbitos del saber. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuestiones que después se van a discutir muy en serio en la Revolución Rusa, si hay una medicina marxista, si hay una sociología marxista, si hay unas matemáticas marxistas, ¿hasta dónde dura el asunto? ¿Sí? Esto es una visión de mundo, pero una visión de mundo, y ¿cuál es su campo de aplicación? Entonces también ahí hay postura. Hay gente que dice, no, el marxismo es una teoría económica que tiene efectos políticos. Y hay otros que dicen, no, el marxismo es una teoría general que, ¿no es cierto?, permite una opinión sobre cualquier campo de la actividad humana. Lo que está en juego ahí es la autonomía del marxismo como doctrina. Noten que hay gente que dice, ¿sabe qué? La autonomía del marxismo tiene que ver con que el marxismo es una doctrina específica, sirve para una determinada cosa. ¿Sí? En cambio los otros, ¿no es cierto?, que de una idea más general, sirve para todo. ¿Sí? Entonces la autonomía del marxismo consiste en ir subordinando todos los saberes a la perspectiva marxista. A la larga, ¿no es cierto?, todas las ciencias serán ciencias marxistas. Existió esa perspectiva. Por otro lado, en tercer lugar, el problema del carácter del partido marxista.
Hay el carácter del partido tiene las siguientes cuestiones a discutir, ¿no es cierto? ¿Cómo es la orgánica de un partido? ¿Cuál es la orgánica adecuada? Enseguida, ¿cómo el partido se relaciona con la revolución? O sea, el partido hace la revolución, el partido promueve la revolución, ¿no? El partido crea las condiciones o las aprovecha. ¿Cómo el partido se relaciona con la conciencia de las masas? ¿El partido recoge la conciencia de las masas o pone una conciencia, ¿no es cierto?, determinada? Noten que son los problemas que se discuten hasta el día de hoy. Entonces, eso. El problema del carácter del partido es tan importante que, como decíamos Lenin en el segundo encuentro del Partido Socialdemócrata Ruso, dividió el partido a propósito de ese problema. Ya. Entonces, digamos algo, ¿no es cierto?, más en detalle, ¿sí?, de cada uno de estos asuntos. En cuanto al primer problema, el primer problema es el de la estabilidad del capitalismo. Hay 25 años de estabilidad. De estabilidad, por un lado, económica, o sea, no hay crisis generales muy grandes. Y por otro lado, de estabilidad política. Noten que entre la Comuna de París, que fue un episodio muy chiquitito, ¿no?, 1871, y la Revolución Rusa de 1905, hay más de 30 años de estabilidad política en Europa. Piensen, por ejemplo, en la estabilidad política de Inglaterra. En Inglaterra ni siquiera hubo huelgas generales. Esas son cuestiones que ocurrieron en Inglaterra, las huelgas generales, después de la Primera Guerra Mundial. Piensen en Francia. En Francia el cambio, ¿no es cierto?, de la Segunda República a la Tercera República fue como... No hubo más conmoción que una huelga general, pero no había perspectiva revolucionaria. Piensen en los países del norte de Europa, la estabilidad política de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, que son países donde nunca pasó nada, digamos. ¿Para qué vamos a decir la estabilidad política de Rusia? Que era un témpano de hielo desde el siglo XVII hasta 1905. ¿Se habría equivocado el compañero Marx entonces en esto de que va a haber una gran crisis y junto con la gran crisis va a haber una gran revolución? Ese es el origen del revisionismo. Edward Bernstein sacó esa vuelta. El argumento de Bernstein es que el capitalismo ha aprendido a regular las crisis expandiendo la capacidad de consumo. Noten que es un argumento plenamente verosímil y que es válido hasta el día de hoy. Uno todavía podría seguir diciendo lo mismo. Bernstein argumentó, primero, que no era cierto que los obreros eran revolucionarios así como se había imaginado Marx, que los obreros eran todos revisionistas, eran reformistas. Noten que a 100 años plazo no dice bravo por Bernstein, digamos, le hace un poco algo que era una cosa contemporánea. Uno mira 100 años para atrás y no hay ninguna gracia hacer ese juicio. No, pero Bernstein hizo ese juicio para adelante. Los obreros se van a ir poniendo cada vez más conservadores, porque el salario real va a ir creciendo. Y además, Bernstein recordó algo que el mismo maestro había dicho. Forma parte de la lógica del capitalismo que el salario real vaya creciendo. Lo que pasa, el argumento de Bernstein es este, lo que pasa es que el maestro no sacó las consecuencias políticas del aumento del salario real. ¿Sí? La consecuencia política es que los obreros se van a ir poniendo cada vez más conservadores. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es nuestra alternativa frente a eso? ¿No? La alternativa es que solo cabe un cambio gradual del capitalismo. Lo que podemos hacer es democratizar el capitalismo, lo que podemos hacer es luchar contra el monopolio, contra el abuso, lo que podemos hacer es que el movimiento popular vaya produciendo un cerco progresivo sobre la ambición capitalista, la ambición sobre los excesos. Ese cerco progresivo es el que va a ir convirtiendo el aumento en estándar de vida, ¿no es cierto?, que es una cuestión puramente física, lo va a ir convirtiendo en libertad obrera. En libertad de los trabajadores. Va a ser una sociedad democrática, pluralista, igualitaria, qué sé yo. ¿Sí? En el fondo son los ideales de la Revolución Francesa. ¿Ah? Igualdad, libertad, fraternidad. ¿Sí? A la larga, el capitalismo se va a extinguir
por una especie de progresiva arrinconamiento del movimiento popular, ¿no es cierto?, por la vía del Estado de Derecho, ir arrinconando el principio, el libre arbitrio sobre la propiedad privada. Eso es lo que hay que ir arrinconando. Hoy día diríamos poniendo regulaciones ecológicas, ¿no es cierto?, regulando sobre el salario mínimo, etc. Es decir, Bernstein es consistentemente, explícitamente reformista. Eso también se reflejaba en la referencia hacia una política más legislativa, parlamento, cosas. Claro, y eso es consistente con una política parlamentarista, por supuesto. Ahora, pero todos eran parlamentaristas. Pero eso, claro, eso también tiene que ver con eso, con la última parte de Cumplines termina de la política que de esta, que cuando las votaciones digan que el proletariado está ganando, el proletariado va a hacer lo que hay que hacer. Eso es consistente con la política. Claro. Claro, vamos a ver después cuál es la misión del partido en una perspectiva reformista, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el partido? ¿Sí? El hecho es que Bernstein podría ser visto como precursor de la política de profundización de la democracia que hoy día defiende gente como Ernesto Laclau. ¿Sí? O sea, la profundización de la democracia, en el fondo, es la... para decirlo en términos que no se pensan, ¿no es cierto?, son posteriores, es como la progresiva hegemonía proletaria sobre la lógica del capital. ¿Sí? Y entonces la sociedad se va a ir imponiendo a la lógica del capital, la va a ir restringiendo, ¿sí?, legalmente. ¿Sí? Y esa, por supuesto que es una vía parlamentaria, pero no solo parlamentaria en el sentido de que elijamos diputados, no, parlamentaria en el sentido de que lo elegimos todo, de profundización de la democracia a nivel municipal, estamos pensando en una democracia participativa, no en la cuestión de ir a votar nomás, ¿sí? No, en que realmente los ciudadanos tengan injerencia, ¿no es cierto?, en las cuestiones claves de la sociedad. ¿Sí? No sé si pónganse una mano en el corazón. Está tan mal. Es el camino de la unidad popular, si ustedes me permiten. Es el camino de la unidad popular, eso es. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes piensan en cuál es la parada de la unidad popular, es algún largo proceso de transformaciones, tiene un horizonte revolucionario. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que pasa con el camino de la unidad popular? No es Bernstein el que está presente ahí, el contenido. No, es Kautsky. ¿Por qué? Porque lo que hay en Kautsky es la misma política, pero con una retórica revolucionarista. ¿Entiendes? Por eso digo que Bernstein es consistentemente reformista. Y tiene una retórica también, ampliar la democracia, grandes consensos sociales, hegemonía progresiva de los trabajadores sobre la lógica del capital. Eso es una lógica, una retórica reformista. En cambio, lo que pasa con el kautskismo, y que después va a pasar a toda la tradición marxista, ¿sí?, es que, primero, ahora la segunda postura, una la de Bernstein, primero, Marx no se equivocó. Aquí no hay crisis general, porque se está acumulando una gran crisis. Este es un periodo de latencia, pero tenemos grandes esperanzas, porque mientras más dure este crecimiento capitalista, más profunda va a ser la crisis cuando llegue. Noten que el argumento es atendible, porque uno podría sacar la cuenta, no 1890-1914, sino 1890-1929. Es decir, todo el gran crecimiento capitalista de 30 años, de repente, pegó el bajón. Y entonces, ¿cuál era la lógica de Kautsky? Cuando venga ese gran bajón, entonces la clase obrera, porque esa es una retórica obrerista, la clase obrera va a poder tomarse el poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. A lo mejor la tasa de ganancia está subiendo temporalmente, pero en términos históricos, aquí se está produciendo una gran acumulación, de una gran tensión que va, ¿no es cierto?, a terminar en una gran crisis. Y esa crisis, Kautsky la calculaba más o menos para 1914. Cáchense lo que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una crisis en 1914. Lo que pasa es que el capital transnacional se sacó el pillo de la crisis declarando la guerra. La guerra cumplió con lo que la crisis general debería haber cumplido, que es la destrucción de mercancía, ¿no es cierto?, que es el reacomodo de la competencia, qué sé yo, que los monopolios se coman a los más chicos. Toda esa función la cumplió la guerra. Lo que hay que hacer, ya que viene una gran crisis, esa era la diferencia. Bernstein decía, no, aquí no viene ninguna gran crisis. No, Kautsky decía, aquí viene una gran crisis. Lo que hay que hacer es educar a los trabajadores, es aumentar el nivel de organización de los trabajadores,
de tal manera que cuando venga el desplome del capitalismo estemos en condiciones de tomar el poder. Y vamos a tomar el poder democráticamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando se derrumbe el capitalismo no va a haber nadie a quien acudir. Y ahí sí que vamos a ganar las elecciones. ¿Ah? Cuando ganemos las elecciones no nos saca nadie. Sí, pues, de nuevo, ahora sí, más que el caso de Bernstein, uno podría decir Bernstein es Tomic. No sé si se acuerdan de Radomiro Tomic, la revolución en libertad. ¿Sí? Ya, Kautsky es Salvador Allende. Esa confianza. Vamos a ganar las elecciones del 76, porque el pueblo va a seguir confiando en el gobierno popular. Y si ganamos las elecciones del 76, tenemos 12 años para mostrar prácticamente los progresos en la educación, los progresos en la salud, los progresos en la cultura, en vivienda. Si logramos mostrar eso durante 12 años, ¿no es cierto?, de ahí no nos saca nadie. Es la hegemonía de las obras, por decirlo así. Y alrededor de esas obras, el movimiento popular se va a ir congregando. Noten que es razonable. ¿Eh? ¿Por qué? Porque saquen la cuenta de 3 años nomás. ¿Eh? Después de 3 años, el 44% de los chilenos seguía votando por la Unidad Popular. No es cosa notable, cosa notable, ¿sí? Además, en la cagada, en la mierda de país que tenemos, ¿no? Que alguna vez los chilenos hayan apoyado en plena crisis económica, porque saquen la cuenta del paro de octubre del 72, ¿no? Que una cagada, hubo una crisis económica profundísima, producida por la propia burguesía. Saquen la cuenta del paro de julio del 73, ¿sí? Aún así, la gente, más del 40% del país seguía apoyando al gobierno. Entonces, ¿cuál es el detallito? El detallito es, no, si el imperialismo no existe, si Pachi Libertad es un chiste, etcétera. Si no fuera por eso, habríamos ganado las elecciones del 76. No se dan cuenta, si no fuera por ese detallito. ¿Verdad? El detallito. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, las Fuerzas Armadas en Chile tienen una irrestricta vocación democrática. No sé si se acuerdan, véanlo ahí, Historia de Chile Contemporánea, ¿no es cierto?, el discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Todos de pie? Vengo de un pequeño país que en el lapso de dos generaciones ha dado dos premios Nobel de literatura a la humanidad. Un país donde la discriminación racial prácticamente no existe. ¿Desde qué país vendría esa palabra? Un país en que las Fuerzas Armadas tienen una irrestricta tradición de vocación democrática. ¿Desde qué? 9 meses después le dieron el golpe y tipo, tuvo que suicidarse. Sin embargo, Allende tenía esa confianza histórica. ¿Ah? Noten que cuando va y le dicen, ¿ah? Oigan, ¿sabe? Mi presidente, voy a renunciar a comandante jefe. Te lo lamento, ¿no? Voy a tener que poner a Pinochet. Entonces, Prat le dice, oiga, no, sáltese como 5, pero no ponga a Pinochet, porque Pinochet, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, ustedes saben eso, ¿no? ¿Cómo es la frase? Es un pillo de pocas luces, capaz de esperar agazapado en la sombra para dar un golpe de audacia. Esa frase está en la memoria de Carlos Prats, que por supuesto fue borrada por la hija de Carlos Prats, que es más amarilla que él. Bueno, un pillo de pocas luces. Entonces, mi presidente, sáltese 4 lugares. Y Allende le dice, no, yo no puedo hacer eso. Y hay la tradición de que la primera antigüedad pasa a comandante jefe, y se entiende que aquí nosotros nos comprometimos a hacer. No era ingenuo Salvador Allende, sabía que podía pasar, ¿sí? Pero tenía otra confianza, tenía la confianza de, aún en el caso de que me den un golpe, a mí me sacan muerto y eso servirá de ejemplo para el pueblo chileno y congregará a las masas por el resto de la historia. ¿Se entiende? Esa perspectiva de que hay una mezcla de retórica revolucionarista con una esperanza, ¿no es cierto?, de el capitalismo se va a caer y las masas van a saber qué hacer, es la perspectiva de caos. De Karl Kautsky. Y entonces ahí, por favor, como diría mi tía del campo, siempre decía, sí, enjuáguense la boca antes de llamar renegado a Karl Kautsky. ¿Sí? Porque no, pues estamos hablando aquí de marxistas que eran verdaderamente marxistas, ¿no? No había ningún infiltrado de la CIA en el movimiento popular, ¿entiendes? Que es la lógica que después inauguraron los leninistas. ¿Sí? Este gallo siempre ha sido chueco. ¿Ah? Y que ha demostrado ahora, cuando tenía que apoyarme a mí, no me apoya, renegado. No, Kautsky tenía un buen punto. El buen punto es, eventualmente el capitalismo podría colapsar y los trabajadores podrían tomarse el poder. Pero mira, de que igual, tan lento, que
ahí hay una diferencia que es claramente formulable. Hay una frase de Kautsky que es impresionante. Dice, las revoluciones no se hacen, las revoluciones se esperan. Es literal. ¿Sí? Hay otra frase que explica eso. ¿Eh? Yo antes, Kautsky, comillas, yo antes de ser marxista fui darwinista. Es porque soy darwinista que llegué a ser marxista. ¿Cuál es el secreto de esa frase? El secreto es, las sociedades evolucionan. Ahora, ojo, porque hay una ley de cambio cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Y entonces evolucionan hasta que de repente se produce el cambio cualitativo. Noten que Kautsky no veía la ley de cambio cuantitativo o cualitativo, ¿no es cierto? Digamos, a ver, voy a hacer así. No veía así. No, el cambio cualitativo es un cambio de calidad. Hay un momento en que de ahí para allá usted puede hablar de socialismo. Y hasta ahí había capitalismo. ¿Se entiende? No es. Hay cambios cuantitativos a cualitativos, no significa salto cualitativo. No, significa fase cualitativamente distinta. ¿Se entiende? Pero nosotros estamos acostumbrados a esa idea leninista de salto. Y eso, todas las connotaciones, o sea, evento, día de la revolución, plaza de la revolución, himno de la revolución, partido de la revolución. El cambio de cualidad es un cambio, ¿no es cierto?, no de fase, sino que cambio de estado, por un salto brusco. Kautsky, en cambio, tenía dentro de la cual el materialismo dialéctico estaba informándose. Vamos a ver que la construcción que se llama materialismo dialéctico un poco posterior, pero Kautsky tenía esa idea, ¿ah? Esa idea hegeliana, porque Kautsky era igual que Engels, ¿no es cierto? Él decía que la lógica de Marx era la lógica de Hegel, ¿sí? Por eso que cuando los althusserianos pelan a Engels, pelan a Kautsky, ¿no? ¿Ah? Por eso era renegado Kautsky, porque era hegeliano, ¿sí? Bueno, él tenía esta idea de cambios cuantitativos a cualitativos. Eso pasa por una catástrofe, si ustedes dicen. Hay un momento de progreso capitalista que es la crisis. Y entonces, como reacción a la crisis, vamos a recuperar el gran camino de la humanidad, este es el salto cualitativo. Entonces, a mí lo que me interesa no es quién de estos señores tenía razón. Hoy estamos hablando de hace 120 años, ¿no es cierto? Y hoy día eso no tiene la menor importancia. Lo que me interesa al revés, es que todos tenían razón en algún sentido. ¿Ah? Ninguno de estos tipos está diciendo una tontera. Todos están diciendo algo que era atendible. Por eso lo que estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo todo el año, ¿no? Es defender el punto de vista de cada uno. ¿Sí? No sé si entiende. Ahí hay una pluralidad de verdades y algunos históricamente no tuvieron razón. Kautsky históricamente no tuvo razón. ¿Sí? O por lo menos al plazo, ¿no es cierto? A los 20 o a los 50 años plazo para adelante. ¿Sí? Pero no era una tontera lo que estaba diciendo, un camino atendible. ¿Eh? Esto es una manera de contar la historia muy distinta, ¿no es cierto?, a esto es lo correcto y estas son las desviaciones. No, lo que estoy diciendo es, todos estaban en el punto de vista de lo correcto. O al menos, la postura de cada uno era defendible en algún sentido. Y era tan defendible que uno podría, hasta el día de hoy, defender ese punto de vista. ¿Sí? No sé si se entiende. Ahora, por supuesto, digámoslo, compañero, esto es confucianismo pequeño burgués, típico de intelectuales universitarios que no se han quemado ahí la pestaña con el movimiento obrero directamente, ¿sí? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es una universidad, no un partido político, ¿sí? Digo, porque para que sepan ya de qué manera me pueden pelar revolucionariamente, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Que tiene un intelectual pequeño burgués, ¿sí? Que les diga, lo que puedo decirles es que la burguesía es más ingeniosa de lo que uno cree. Y si nosotros no somos ingeniosos, entonces nos ganan. Ahora, ¿qué hay que hacer, por lo tanto, en concreto? ¿Va? Viene la crisis, ¿no es cierto? No viene la crisis. En cualquiera de los dos casos, lo que hay que hacer es profundizar la democracia. Y entonces, el marxismo de la Segunda Internacional es un marxismo comprometido con la democracia como conquista del movimiento popular. La democracia es antiburguesa por el solo hecho de ser democracia.
La democracia atenta contra los intereses estratégicos de la burguesía. De tal manera que si usted desarrolla la democracia, ya está haciendo una política antiburguesa por ese solo hecho. La democracia real, la democracia entendida como participación popular. Ahora, esa democracia entendida como participación popular se juega en las elecciones. Pero ojo, porque no estamos acostumbrados a la idea de democracia real. Estamos acostumbrados a la idea de que democracia es ir a votar. No, hay democracia real cuando se cumple el requisito, ir a votar. Pero cuando ese requisito está apoyado en un movimiento social. Desde ese punto de vista, el momento más democrático de la historia de Chile es del 68 al 73. Todo el mundo opina de todo. Todo el mundo está organizado de alguna manera. Piense usted, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, ¿no es cierto?, los centros de madres. Es la época de oro, ¿no es cierto?, en que en cada barrio hay una junta de vecinos. Una cuestión inverosímil. Piense usted en junta de vecinos en Ñuñoa. Había junta de vecinos en Ñuñoa. Ahora ustedes no conocen cómo se llama el tipo del departamento del lado, ¿no es cierto? No, edificio, junta de vecinos. ¿Se da cuenta? Había esas juntas de administración de los edificios, se formaron en la época de la UP y salió una ley para las juntas de administración de los edificios en la época de la UP. ¿Se entiende? Como una especie de prolongación de una política que iniciaron los demócratas cristianos, que se llamaba promoción popular. La promoción popular era organizar a la gente para que defendiera sus propios derechos. Eso es democracia. ¿Sí? Ahora, noten que si hay pura promoción popular y no hay elecciones, es un chiste. Si hay elecciones y no hay promoción popular, también es un chiste, que es lo que pasa ahora. Noten que ahora estamos en el momento de la democracia formal, en que la gente vota pero no decide nada. En que el voto queda condicionado a lo que haga el representante. ¿Sí? Lo que pasa hoy día en Chile es que los representantes no representan a los representados. Hacen lo que les da la gana. ¿Se entiende? Por ejemplo, todo Chile para que cambien la LOCE, ¿no es cierto? Y vienen los representantes y hacen nuestra ley igual a la LOCE. Eso quiere decir que no están representando a los... Bueno, lo que pasaba, ¿no es cierto?, más o menos del 67, 68 al 73, es que los representantes no se podían hacer los lesos de los representados. Los representados estaban encima de muchas maneras distintas. De muchas maneras distintas. Esa es la perspectiva, ese es el compromiso, por decirlo así, del marxismo de la Segunda Internacional con la democracia. La idea es que la democracia puede ser real. Ellos no tienen delante en la perspectiva del fascismo, ¿no es cierto? Esto de que la democracia aumenta y de repente ¡pah!, viene el golpe fascista. Esta no es la época de Mussolini, esta no es la época de Hitler, ¿no es cierto? No es la época en que a través, todavía no ocurre, que a través de la guerra se aprovecha de reprimir a todo el movimiento sindical, que no sé si saben, pero uno de los efectos de la Primera Guerra Mundial es que hicieron razia en todos los sindicatos. ¿Se dan cuenta? Y era súper simple, pues, había que enrolarlo en el ejército nomás. ¿Vieron la película Pandillas de Nueva York? Que dura como 2 horas y media. La película dura como 4 horas. Y para poder venderla, la cortaron a 2 horas y media. Hasta tal punto que Scorsese no participó en la versión comercial, por decirlo así. El tipo dijo, ahí está la película de 4 horas, si quieren la venden, si quieren no. Y los estudios agarraron a un editor y pasó tijera. Si ustedes se fijan en la historia original de las pandillas de Nueva York, ¿sí?, la historia original quedó reducida a una pura escena al final de la película. ¿Sí? La escena es que la armada norteamericana, los milicos, ¿sí?, bombardeó la ciudad de Nueva York. O sea, los tipos, imagínense que la armada se para frente a Valparaíso y bombardean el puerto de Valparaíso los propios chilenos. ¿Sí? Y bombardearon Nueva York porque había una sublevación popular en contra del reclutamiento forzoso. Llegaban los inmigrantes y los metían al ejército. A los tipos que estaban ahí desempleados, habían razias en las calles, todos los tipos que andaban de vago al ejército. Y entonces hubo una sublevación contra eso. Y los tipos, la sublevación fue tan grande, ¿no?, y es como incidental. En la película se ve como de lado, que de repente la gente empieza a asaltar las casas de los ricos. Cuando empezaron a asaltar el barrio de los ricos, los tipos se fueron de la ciudad y los milicos bombardearon la ciudad, ¿no? El bombardeo duró como una semana bombardeando la ciudad, y noten que no había ni una defensa. ¿Cómo se defiende uno contra los tipos que están tirando bombas de él? ¿Sí? Miles de muertos. Se ve en la película,
Hay una escena en que están en la calle los muertos tirados, miles de muertos. O sea, hábleme de Matanza de Santa María de Iquique, miles de muertos. ¿Sí? El propio ejército norteamericano. Y entonces la tragedia de las pandillas de Nueva York es que las pandillas pelean entre ellos. Esa es la parte culminante de la película. Están peleando entre ellos y de repente les empiezan a caer bombas encima. Y les llega otra guerra y los matan a todos. Matan a los de esta pandilla y a los de la otra. En tierra también, porque el ejército contra un momento popular, hay una lucha de carne, pero en serie como chinos matando negros, negros matando chinos. Claro, claro. Y las pandillas mismas. Y las pandillas mismas. Toda esa complejidad estaba en la película original. Y eso es lo que quedó cortado. Ahí el punto que me interesa es cómo, no sé, pues cómo la guerra, el ejército, sirvió para pasar razzia sobre el movimiento popular muchas veces. ¿Sí? Y eso ocurrió con el, porque el pandilla de Nueva York que es anterior, eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó la Guerra Mundial, hubo un reclutamiento forzoso y los tipos, sin querer queriendo, partieron por los sindicatos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, esa es como la típica historia sumergida, digamos, la historia del movimiento popular que no aparece en la historia oficial. ¿Ah? Lo que aparece en la historia oficial es que la gente fue fervorosa a apoyar el nacionalismo alemán contra el nacionalismo inglés. ¿Ah? Y entonces la foto, ¿no es cierto?, sale de los que salieron a apoyar la corona inglesa, los que salieron a apoyar el reino alemán. Lo que no sale es todos los otros que pagaron el pato, porque fueron reclutados a la fuerza. Entonces, cuando se habla del fracaso de la Segunda Internacional para evitar la guerra, ¿no es cierto?, porque la Segunda Internacional dijo, no podemos ir obreros contra obreros. ¿Qué herramienta tenía la Segunda Internacional para impedir la guerra? Ni una herramienta. O sea, no vamos a tirar obreros contra obreros, pero lo que pasó es que agarraron a estos gallos y los reclutaron para allá, agarraron a los otros a la fuerza y los reclutaron para acá. ¿Se entiende? Ahora, el fascismo, por decirlo así, es la tragedia de la Segunda Internacional. ¿Sí? El fascismo es decir, algo que ha estado latente y que se convierte de repente en un movimiento explícito, doctrinario, ¿no es cierto?, en una doctrina política consistente, ¿sí?, el tope de la Segunda Internacional. Por eso, en realidad, la bancarrota de la Segunda Internacional en 1922, con la marcha sobre Roma de Mussolini, en 1933, con la subida al poder de Hitler. Esa es la bancarrota. Y el precedente de eso es la guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende? La bancarrota de la Segunda Internacional tiene que ver con otra forma de fascismo, que es la mafia norteamericana. La mafia norteamericana en algún momento hizo un compromiso, o sea, casi público, con los empresarios. ¿Entiende? El compromiso era, ustedes no nos persiguen a nosotros y a cambio nosotros les protegemos las fábricas. Y entonces aparecieron en Estados Unidos guardias blancas, pero además apareció la política de tomarse los sindicatos, o sea, de mandar un mafioso para que lo eligieran de dirigente sindical. ¿Sí? Y por eso hasta el día de hoy, no sé, la AFL tiene una relación con la mafia profunda, con la mafia de Vito Corleone, digamos, ¿sí?, con las cuestiones históricas de la mafia norteamericana. Eso, la represión desde la mafia cumple en Estados Unidos la función que cumplió, ¿no es cierto?, el fascismo y el nazismo en Europa. Segundo asunto, ese era el primer asunto, ¿no es cierto?, esto de la viabilidad del capitalismo. ¿Sí? Con respecto a lo de la democracia, el fin de marzo de la democracia. Claro, pero ahí es importante el punto, porque el problema es que la democracia no era un problema para Marx. No era un problema porque en la época de Marx no había ni un país democrático en el planeta. O sea, Marx tenía como experiencias democráticas la dictadura de Luis Bonaparte. En la dictadura de Luis Bonaparte había elecciones. Pero todo el mundo sabía que era una dictadura, ¿entiendes? Marx tenía como experiencia democrática el censo, las elecciones censitarias inglesas, en que votaban los hombres mayores de 24 años, que tuvieran tierra o que tuvieran renta, que atestiguaran que estaban casados y que tenían hijos. Entonces, no había democracia. El problema es que la idea de ¿no es cierto?, de que el mundo capitalista, el mundo burgués, el mundo democrático, es extraordinariamente reciente. Los estándares democráticos de hoy día, digamos, extensión del derecho a voto, universal, ¿no es cierto? Además la democracia vigilaba por los ciudadanos.
marxismo. Ah, bueno. En Chile, no sé si saben cómo eran las elecciones, pero no, era un chiste. Los partidos políticos repartían papelitos. Los votos los repartían los partidos. Y entonces uno tenía que ir al partido, sacar un papelito de un determinado color e ir a dejarlo a la urna. ¿Sí? O sea, no había servicio legal. El servicio electoral eran los que contaban los papelitos. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Asaltaban los locales de los partidos el mismo día de la elección y quemaban los papelitos. Y entonces, en la práctica, uno no podía ir a meter el papelito, llegaba al local del partido y había guardias blancos, ¿no es cierto? Y había la... Y entonces, las elecciones fueron fraudulentas en Chile hasta 1946, digamos. En las primeras elecciones, Juan Antonio Río, qué sé yo, Carlos Ibáñez, son las primeras elecciones medianamente razonables. Todo para atrás era llegar a caballo, lasear la urna, salir con la urna corriendo y después devolverla con papeletas, puras papeletas azules, que era la de los conservadores. Es una realidad en el campo chileno hasta mediados del siglo XX. Bueno, imagínense en Estados Unidos. Los negros no tenían derecho a voto, la mayoría de los inmigrantes no tenían derecho a voto. Entonces, no es cierto que el mundo capitalista ha sido un mundo democrático. Los estándares de democracia actuales son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La democracia europea, así como uno la conoce ahora, no tiene más de 50 o 60 años. ¿Sí? Ya, si uno retrocede a 1850-60, es un país democrático. Entonces, Marx nunca se imaginó que iba a haber votación popular. ¿Sí? O sea, si hay, va a ser así como en Francia, así bajo una dictadura. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cada vez que en los escritos de Marx aparece la palabra democracia, es como, no sé, pues es como una metáfora nomás. No hay nada real. En cambio, Engels sí vio que la democracia inglesa aumentó el censo, que las leyes antisocialistas en Alemania fueron levantadas y que eso permitió tener candidatos parlamentarios. O sea, entonces el problema de la democracia es un problema de la Segunda Internacional. No es un problema para toda la Primera Internacional. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, bueno, por eso la tesis de dictadura del proletariado. ¿Sí? Marx pensó en la dictadura del proletariado porque, de hecho, todos los gobiernos que habían eran dictaduras de la burguesía. Y no había dictaduras democráticas de la burguesía, eran dictaduras. ¿Sí? Entonces, por eso, la única forma de hacer la revolución es que una dictadura del proletariado pase a llevar la dictadura de la burguesía. El problema no es, la palabra dictadura ahí no significa si hay elecciones o no hay elecciones. La palabra dictadura significa a quién favorece el Estado de Derecho. ¿Favorece al proletariado o favorece a la burguesía? Entonces, ahora, yo creo, así como proyectando de manera un poco irresponsable la mentalidad política de Marx, que Marx había desconfiado de la democracia burguesa. Porque era como desconfiado de adentro, digamos, ¿no? Desconfiado de los amigos, ¿no? Desconfiado del lechero, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, en cambio, es como consistente que Engels haya sido mucho más optimista. Es como la característica del personaje. Sin embargo, si Marx hubiera vivido 100 años y se hubiera desconfiado de la democracia, habría perdido. Habría estado en minoría. Porque como parte del sentido común, la perspectiva democrática se está ampliando y por lo tanto hay que apoyar eso. ¿Se entiende? O sea, yo creo que Marx había chocado con el sentido común del resto de del movimiento popular. ¿Es una postura más radical? Yo creo que Marx tenía una mentalidad política más radical. Porque de estar en una democracia, en un Estado nunca burgués, es absurdo y no, o sea, pero estamos en democracia, ¿no? El problema es qué significa democracia. Además, democracia es término que la puedo ocupar tanto los liberales. No, por supuesto. Pero no es un dato menor que estemos en democracia. Porque nosotros que somos, yo a todos más o menos les cacho care marxista, entonces entre nosotros decimos, no, la democracia es una mentira. Pero salgan de la sala a decir que la democracia es una mentira y los van a tratar como si estuvieran locos. La gran conquista del pueblo chileno es la democracia. Y ahora ustedes no dieron la pelea contra la dictadura. ¿Quieren farrearse esta gran conquista? Una dictadura burguesa. Pero insisto, salgan de la sala a explicar eso. ¿Ah? Algo así como decir, ¿sabes qué? Que es lo que Pérez dice. Pérez dice,
Me cago en los 5 diputados, ¿no es cierto?, cagones que podemos sacar. Aquí, o cambian la constitución o nada. Aquí están encontrando que ni la izquierda está de acuerdo con eso. Lo que estamos de acuerdo con eso somos los que estamos en esta sala, digo, ya no la izquierda extraparlamentaria, no, la extraparlamentaria. Porque la que se llama extraparlamentaria está dispuesta a hacer pactos con la concertación, pues. Y entonces, ¿quién dice hoy día que la democracia es democracia burguesa y es mentira? ¿No se atreverían a hacer una proyección sobre el censo electoral de esta opinión? Ah, es decir, a ver, de 10 millones de ciudadanos que hay en Chile, ¿cuántos creen que esta democracia es mentira? Van ganando los malos. Entonces, además, porque uno podría razonar, ni siquiera decir estamos en el paraíso, ¿no? El razonamiento es más sutil. Es decir, claro que no es perfecto, pero esto es lo mejor que tenemos y esto es lo que hay que profundizar. En cambio, si usted abandona esto, vamos a quedar peor. ¿Se entiende? Noten que ningún carepalo se atreve a decir que el Chile de la concertación es el mejor Chile posible. Y si ustedes van y le dicen, ¿no es cierto?, a Flores, o le dicen a Ominami, ¿no es cierto?, o le dicen a, no sé, a Rate, dicen, ¡ay, que me cago en este sistema! Es decir, mira, aquí el pueblo chileno ganó una gran perspectiva y lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Pero si la negamos, ¿dónde vamos a quedar? Y los tipos se imaginan así el caos trotskista de 1921, digamos. Esa es la anarquía. Todos perdemos. Y ustedes se atreverían a decir, ¿sabes qué más? ¿Eres un viejo carepalo que lo único que te interesa son los 15 millones de sueldos de diputados? Porque eso es lo que habría que decirle, ¿no? Entonces, a mí me parece razonable que los tipos quieran desarrollar la democracia. ¿Ah? Me parece razonable como argumento. Pero uno los conoce. Y dice, ¿sabes qué? Ellos no dicen eso porque sean razonables, dicen eso porque son unos carepalos. Claro, son reformistas. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Es razonable. El argumento es atendible. Lo que pasa es que aún siendo un argumento atendible, uno se da cuenta que los gallos no están haciendo eso porque el argumento sea atendible, están haciendo eso porque son unos corruptos. ¿Se entiende? Claro, pero ese es otro nivel de la política. ¿Sí? A nivel argumental, no es fácil decir esta democracia es mentira. ¿Sí? Por ejemplo, habría que poner en duda el principio de representación. ¿Sí? Y eso se puede hacer empíricamente. ¿Sí? Por ejemplo, decir, nosotros elegimos autoridades, las autoridades eligen CONAMA, pero CONAMA no representa a los ciudadanos. Porque cada vez que hace un dictamen sobre cuestiones ambientales, decide a favor de las empresas. ¿Sí? Empíricamente, la democracia no está funcionando. Y entonces uno diría, lo que pasa es que usted tiene que organizar a los ciudadanos para exigirle a los organismos del Estado que cumplan con las leyes. ¿O no? Sí. ¿Y estamos objetando la democracia? No, vos. No estamos diciendo que la democracia es mala, estamos diciendo que no funciona y que lo ideal sería que funcionara. ¿Se entiende? Si uno fuera así como marxista y radical, lo que tendría que decir no es que la democracia funcione, lo que tendría que decir es que no tiene que haber democracia. ¿Pero se atreverían a decir eso? Yo me atrevo, ¿eh? Lo que pasa es que, no sé, pues, ¿cómo se llama? El Guillermo, ¿no es cierto? ¿No está dispuesto a invitarme ahí a la CNN para que yo diga, ¿sí? Habemos chilenos que creemos que la democracia es una mentira. La democracia es una forma de administrar el capitalismo. ¿Eh? Ahora, note que en una de esas me sacan en la portada de la segunda diciendo eso. ¿Por qué? Porque con eso espantan a todos los trabajadores. ¿Se entiende? Note que incluso si dijéramos la verdad, si cae palo por Canal Nacional, ¿sí?, llegarían miles de cartas de todos los rincones de Chile, de los obreros, de los que dieron la lucha en los 80 contra la dictadura. No estamos dispuestos a una nueva dictadura. Aquí todas las dictaduras son malas, todas, sí, las de derecha y también las de izquierda, porque es como pensar al voleo, ¿entiendes? Todos los muertos son malos, todas las violencias son malas, así como adultos, ¿sí? No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Yo creo que lo que hay que hacer es decir la verdad. Yo creo que la gente está dispuesta a que uno diga directamente algo y no que dore la píldora, ¿sí? Y cada vez que a uno le preguntan si usted se siente, ¿no es cierto?, vanguardia de algo, ¿no es cierto?, cada vez que a uno le pregunten, ¿sabe qué? Yo creo que la democracia es mentira.
Así de simple. Y ahí uno puede mostrar empíricamente que es mentira. Pero no es muy fácil que la gente forme un gran movimiento popular diciendo, ¿no es cierto?, que la democracia es mentira. Cinco siglos, porque noten que la democracia es como el horizonte de la universidad, pues. O sea, desde Tomás Moro, Jean-Baptiste Vico para adelante, el gran horizonte es la autonomía del ciudadano y la participación en los asuntos públicos. Y ahora ustedes pueden participar. Inscríbanse en los registros electorales, exíjanle a su diputado, llamen por teléfono a la Secretaría General de Gobierno. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Lo que pasa es que ustedes están dejando pasar la oportunidad. Chile podría ser grande si todos los ciudadanos participaran. No sé si se dan cuenta, pero mal argumento no es, pues. Si lo que pasa es que además del argumento son unos carebajos. Imagínense, no sé si la maestría del ser carebalo. Cuando se llena la calle de secundarios, ¿no es cierto? Y la Michelle Bachelet dice, no sé, yo los entiendo a ustedes, chiquillos, si yo estuviera en el liceo también estaría con ustedes. Lo único que les pido es que vengan aquí a conversar, están todas las puertas abiertas. ¿Se dan cuenta? Y bueno, viene un paco y le pega a un estudiante, no, yo voy a pedir una investigación sobre esto, porque los pobres niños, los carabineros tienen demasiado, hay abuso aquí. Entonces la primera pingüina de Chile es la presidenta de la República y la ley sale igual. ¿Se entiende? Hay que ser muy carevalo, así como, mire, hagamos una comisión de 100 personas, y se juntan, qué sé yo, y después el proyecto que saca la comisión sale igual. Y entonces y los estudiantes dicen, oiga, pero esa cuestión, entonces, no, pero es que ustedes no fueron a las reuniones. Porque no fueron, ¿no? No sé si saben eso. En la famosa comisión, los secundarios fueron a las dos o tres primeras reuniones y después no fueron más. ¿Se entiende? Y entonces, claro, ahí los más magugos hicieron la ley, como hicieron la proposición como les dio la gana. Hicieron una proposición, llegó al Ministerio de Educación, hicieron otra proposición más reaccionaria y después llegó al Parlamento lo peor posible. Entonces, cuando uno pregunta para atrás, lo que pasa es que ustedes no fueron a las reuniones. ¿Y por qué los secundarios no fueron a las reuniones? Porque echaron una reunión, vieron la cara de palo de todos los corruptos y dijeron, no, aquí no van a haber. O sea, da lo mismo que fueran las reuniones o no. No sé si entiende. Tenían razón en no ir a las reuniones. ¿Sí? Pero por otro lado, cuando uno argumenta, no fueron a la reunión. En el fondo es culpa de ustedes, dejaron el movimiento votado. ¿Cómo arreglamos esta situación? Yo puedo decirlo, a pesar de que es inconstitucional que lo diga, es inconstitucional. ¿Sí? Tenemos derecho a la violencia de masa en contra de la violencia del carevalismo gubernamental. Tenemos derecho. El derecho que surge, no sé, de las cosas más elementales, de la injusticia, de la indignación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reacción frente a la injusticia? ¿Cuál es la reacción de la injusticia? La violencia de masa. ¿Sí? Sigamos con nuestros marxistas. El segundo problema de esta consolidación del marxismo en la Segunda Internacional es la formalización del marxismo. ¿Es el marxismo una doctrina o el marxismo equivale a la ciencia? Y noten que si el marxismo es la ciencia, bueno, yo investigo biología, investigo sociología, y hago eso. El único cuidado que tengo que tener es aplicar los criterios del materialismo histórico en mis investigaciones, del materialismo dialéctico. Los revisionistas opinaron que el marxismo no era una doctrina. El marxismo era una teoría científica, que como teoría científica era una teoría revisable, y tal como la física de Newton puede ser superada, a lo mejor la teoría marxista puede ser superada por otra mejor. Y que es una teoría científica, ¿se entiende? Tiene una relación con los hechos. Si no está cumpliendo con esa relación con los hechos, entonces hay que revisar la teoría y cambiarla nomás. Claro, el marxismo, claro, o es un programa de investigación, digamos, ¿no? Claro, como la Cato. El marxismo es un programa de investigación y puede haber otros programas de investigación mejores,
no solo teóricamente, puede haber otro programa de investigación mejor, incluso políticamente, o sea, que favorezcan más al proletariado, ¿no es cierto?, que la formulación marxista. Eso pone de moda una cuestión que sigue hasta el día de hoy, que hay gente que dice, mire, no es que yo sea marxista, lo que pasa es que el marxismo forma parte del acervo, ¿no es cierto?, intelectual que tengo detrás de mi teoría. ¿Ah? Y entonces eso es popular con esta fórmula. La teoría es una caja de herramientas. Entre esas herramientas hay una que es el marxismo. Y eso le sirve al movimiento popular, pero podrían haber otras. Esa es la postura de los revisionistas. Pero por otro lado, la mayor parte de los marxistas, en eso los revisionistas están en minoría, la mayor parte de los marxistas prefirió sostener que el marxismo es una doctrina. Es una doctrina consistente. ¿Qué significa que sea una doctrina? Que si mejora, sigue siendo mejor marxismo. No sé si se dan cuenta que cuando uno dice que el marxismo es una teoría científica, ya, si choca con la realidad, entonces uno cambia esa teoría por otra teoría científica. No lo mismo que sea marxista o no, lo importante es que le escriba la realidad y que esté de base, ¿no es cierto?, del movimiento popular. En cambio, cuando uno dice que el marxismo es una doctrina, si la doctrina mejora, quiere decir que tenemos la misma doctrina, pero mejor. ¿Entiendes? Entonces, esto es, ¿qué es lo que importa? Conocer la realidad y convertirla en una herramienta para el cambio social. En cambio, esto, ¿cuál es la actitud acá? Lo que importa es ser marxista y en lo posible ser mejor marxista. Porque mientras mejor marxista sea usted, entonces más le va a servir el movimiento popular. La mayor parte de los marxistas prefirió sostener que el marxismo era una doctrina. Y eso distingue a los marxistas de los proudhonianos, de los lassalianos, de los anarquistas, de los laboristas, de los javianos, etc. Noten que el marxismo se concibió a sí mismo como doctrina. Y eso creó un efecto sobre la política del siglo XX. Porque el marxismo es la primera doctrina política que hay. Los conservadores, nunca, que eran un partido, los Tories, ¿no es cierto? No se pensaban como una doctrina. Era una tradición política, somos conservadores. Los liberales no se pensaban como una doctrina. No, hay una tradición política, la tradición liberal. El marxismo creó un efecto de demostración. Y entonces a lo largo del siglo XX... los católicos dijeron, ¿y cómo sería un partido católico? Inventaron la democracia cristiana. Inventaron la democracia cristiana como hay una doctrina política católica. ¿Se entiende? En 2000 años los católicos no habían tenido necesidad de hacer eso. Los liberales empezaron a pensar en términos teóricos. ¿Pero qué es el liberalismo? Entonces rescataron a Hume, rescataron a Locke y armaron para atrás la tradición. No, el liberalismo es una doctrina. Pero noten que el marxismo es el que creó ese efecto. Después, entonces, cuando Hitler, ¿no es cierto?, dice, no, yo aquí tengo la salvación del pueblo alemán, el tipo lo primero que pensó es, tengo que crear una doctrina. Y escribió un libro, ¿ah?, Mi lucha, y alrededor de eso, un cuerpo doctrinal. Entonces, es interesante este hecho histórico, digamos, ¿ah? A lo largo del siglo XX, la política se entendió explícitamente como política. Eso no había ocurrido nunca en la historia humana. Había política, pero no había partidos políticos ni había doctrinas políticas. En cambio, en el siglo XX, todos los sectores políticos de la sociedad quisieron tener alguna inscripción doctrinaria, por decirlo así. Noten que Mussolini creó un movimiento social. Pero en algún momento, cuando estaba en el poder, dijo, no, pero aquí necesitamos la doctrina. Y llamó gente que le escribiera la doctrina. Y aparecieron los libros de Hume. En eso los marxistas crearon, por decirlo así, ese. Sin embargo, no estaba para nada claro cuál era la doctrina. No estaba para nada claro. Claro, es una doctrina, estamos todos de acuerdo, pero ¿cuál es la base? Todo el mundo estaba de acuerdo en que la doctrina dependía de Karl Marx. Lo que no estaba para nada claro es otra cosa, porque los libros de Marx, por cierto, eran escasos. No había un conocimiento de la obra de Marx, salvo el Capital. Lo que no estaba nada claro era cuál era el cuerpo doctrinal. ¿Sí? Ahí voy a ¿cómo se llama? A distinguir posiciones. ¿Sí? Por un lado, los marxistas austríacos, Bader, los dos Adler,
dijeron, miren, el marxismo es una doctrina que pasa por Marx, pero que en el fondo proviene de Rousseau y de Kant. Marx convirtió en una teoría política y económica concreta la ética kantiana. ¿Y eso qué significa? Significa que la revolución, estamos hablando de reformista, aquí la palabra revolución es como un retórico, pero la revolución es una tarea de la humanidad. Forma parte del horizonte de emancipación de la humanidad. Y eso es el horizonte de emancipación moral de la humanidad. ¿Qué es lo que ha comentado acá? Es como decir, Marx concretizó la ética kantiana, haciendo una crítica del capitalismo y proponiendo una manera política de llevarla a cabo. Los austromarxistas fueron muchos. Hay muchos ecos de este austromarxismo. Se ha llamado a este austromarxismo un marxismo ético. Ellos mismos se llamaban marxismo ético. Por supuesto, hay una cuestión muy concreta aquí, la crítica a la economía capitalista. Esa es la cuestión concreta. Pero detrás de esa crítica hay una postura ética de, por decirlo así, realización moral de la humanidad. Esta idea del marxismo como ética, crítica al capitalismo y ética, es común entre los teólogos de la liberación. Los teólogos de la liberación rescataron esa idea de, y lo que ellos dijeron, miren, no es la ética kantiana lo que está en juego ahí, lo que está en juego, ¿no es cierto?, es la ética más bien de tipo cristiano. Pero eso, como hay una, no, esto no es una tarea de la clase obrera, esto no es una tarea de los explotados, no, es una tarea de todos los seres humanos. La vanguardia romántica del siglo XX también tenía una ética de derecho. Claro, lo que pasa es que en el caso de las vanguardias es un, ellos caen en el idealismo ético kantiano sin saberlo, por decirlo así, son kantistas de hecho. Lo que pasa con los automarxistas es que ellos eran kantistas explícitamente, ¿entiendes? Ahora, ojo, porque no eran vanguardistas, ¿no? Aquí el idealismo ético es la tarea de toda la humanidad. Desde la actualidad, el automarxismo de esa manera se reproduce también. Pero en orden. ¿Cuál es el argumento para un lado y cuál es el argumento para otro? Los automarxistas basaron el marxismo en la ética kantiana. Pero no todo el que basa el marxismo en la ética kantiana es automarxista. No es lo mismo para los dos lados. Hay otra posibilidad de marxismo ético, el de los ultraizquierdistas. La gran diferencia es que los ultraizquierdistas dicen, no dicen que ellos son idealistas éticos. No, pues al revés, pues ellos son los más materialistas de todos. Entonces, lo que pasa con el ultraizquierdismo es que ahí el idealismo ético es un hecho, es una práctica. Acá el idealismo ético es una doctrina. Entonces, no es lo mismo. Además, es importante porque las consecuencias políticas son muy distintas. Porque ellos son reformistas, están por ampliar la democracia, por participar por la vía parlamentaria y todo eso. De alguna manera, el marxismo de Salvador Allende es un marxismo ético. ¿Se entiende? Hay un imperativo ético en el camino de la unidad popular. ¿Sí? Ya. Pero, por otro lado, ¿no es cierto?, están los ortodoxos. Los ortodoxos lo que trataron de hacer, y eso es, ¿no es cierto?, básicamente Kautsky, por un lado, y Plejano, por otro lado. Lo que trataron de hacer es formular la doctrina. ¿En qué consiste esta doctrina? Kautsky sostuvo, cuestión que después curiosamente recogió Lenin, ¿no es cierto?, que la doctrina tenía tres partes. Tenía una economía política, una teoría del socialismo y una filosofía realista. Hay una base filosófica, hay una economía política, hay una teoría de la política. La teoría del socialismo es cómo hacer la política concreta. Plejano
está de acuerdo con, en el fondo con la misma idea, pero la formuló de otra manera. Sostuvo que las partes del marxismo eran el materialismo histórico y el materialismo analítico. En una relación casi de subordinación, el materialismo dialéctico es el fundamento, el materialismo histórico es la aplicación a la historia del materialismo dialéctico. No son ideas contradictorias, son perfectamente compatibles, pero son dos formulaciones distintas. ¿Qué significa eso? Que cuando se hacían escuelas de cuadro, ¿no es cierto?, en el grupo de liberación del trabajo, había cursos que se llamaban materialismo histórico, y había cursos que se llamaban materialismo dialéctico. En cambio, acá no, porque había cursos de economía política, de teoría política, de filosofía. Noten que dentro del materialismo histórico, ¿no es cierto?, hay una teoría de la historia y hay una crítica de la economía política. Eso es una parte importante. Pero de nuevo es una relación de subordinación. La teoría de la historia es como más general que la crítica de la economía política. Entonces, si ustedes quieren, el edificio de Plejánov es materialismo dialéctico como filosofía general para todos los campos de la realidad. Teoría de la historia, ¿no es cierto?, la lucha de clases, qué sé yo, como un resultado del materialismo dialéctico aplicado a la historia. Y después, crítica de la economía política como el resultado de esta teoría de la historia en el caso particular del capitalismo. Y entonces la teoría de la historia eran todas las sociedades precapitalistas. Y después la crítica de la economía política era aplicar esa teoría de la historia al capitalismo en particular. Ahora, noten que hay un artículo de Lenin que se llama Tres fuentes y tres partes integrales del marxismo. En ese artículo Lenin recoge este postulado. Sin embargo, después de la Revolución Rusa, cuando se empezaron a armar las escuelas doctrinarias, ¿no es cierto?, en Rusia, hubo un debate y la gente prefirió más bien este esquema, el esquema de Plejánov. Y este esquema es el que está asociado hasta el día de hoy con el leninismo. Insisto, no hay incompatibilidad. Uno podría sostener las dos cosas al mismo tiempo. Pero resulta que los marxistas no rusos, los marxistas franceses más antiguos, los marxistas italianos más antiguos, ingleses, seguían más bien por este esquema. O sea, por ejemplo, hay hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la Semana Marxista en Londres, de la que hemos hablado en alguna oportunidad anterior. La Semana Marxista no está organizada como materialismo histórico, materialismo dialéctico. No, está organizada en estos términos, ¿no es cierto? Toda la discusión económica, la discusión política, la discusión filosófica. ¿Se separa entre el materialismo dialéctico y el materialismo de la filosofía? Claro, porque ahora tú se quiere ubicarse él mismo dentro de la tradición de Kant. En cambio, si ustedes ven a Harry Anderson, a Eric Hobsbawm, a Edward Thompson, los tipos no hablan en estos términos. Y al revés, dicen que si leen a Gramsci. Gramsci sostiene explícitamente que esta cuestión del materialismo dialéctico es una vulgarización de la filosofía. En realidad, Gramsci dice una cosa bien bonita, dice, la filosofía del marxismo es el materialismo histórico. La filosofía del marxismo es esta, no esta. Justamente el marxismo ha superado a la filosofía porque no es una doctrina filosófica en primer lugar, no, es una teoría materialista de esto. En eso consiste la filosofía del marxismo. Esa es la crítica que hace Gramsci al manual de Bujarín. Porque el manual de Bujarín tiene esa actitud. Ahora, bueno, es un problema doctrinal, ¿no? Lo que a mí me interesa es discernir aquí dos tradiciones, ¿no? ¿Cómo se organiza la cosa? Hay que decir, sin embargo, que a la hora de los que hubo, ¿qué era el materialismo dialéctico? No estaba muy claro. En realidad, esta construcción, el materialismo dialéctico, era un conjunto de leyes, de doctrinas, que se vino a especificar recién en los años 30. En los años 30 hubo una famosa discusión entre los dialécticos y los mecanicistas, en el contexto del golpe estalinista, ¿no?
Y entonces, ahí hay un señor que finalmente es el que va a estructurar el canon del materialismo dialéctico, que se llama Abraham de Bohrín. Abraham de Bohrín. De Bohrín nació en 1882, en 1883, y murió en 1963. Se podría decir que de Bohrín es uno de los filósofos más importantes de la historia humana, porque resulta que hay pocas filosofías tan masivas como el materialismo dialéctico. O sea, que hay cientos de millones de personas que lo que entendían por filosofía era el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico era obligatorio en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Europa Oriental. Entonces, la envergadura real, por decirlo así, del materialismo dialéctico es una filosofía de masa. Hay pueblos enteros que fueron educados con ese criterio. Y entonces, uno puede decir todo lo que quiera con el materialismo dialéctico, pero una de las filosofías más exitosas de la historia humana. Hay una revolución cultural. La revolución cultural en torno al materialismo dialéctico es análoga, ¿ya?, al cristianismo, al golpe de Estado que dieron los cristianos en el siglo IV, cuando los cristianos declararon, no sé, se tomaron el Imperio Romano y declararon obligatorio el cristianismo. Y ahí educaron pueblos enteros, que es la tarea de la evangelización. Bueno, eso hicieron los materialistas dialécticos. Entonces, de repente vamos a tener que detenernos en eso. ¿Cuál es la gracia de esa filosofía? Porque en términos así técnicos, o sea, si uno estudia, no sé, está estudiando filosofía en la universidad y mira el materialismo dialéctico, es una filosofía muy pobretona, muy no tiene estándares, por decirlo así, de reflexión filosófica, ¿no es cierto? No tiene estándares de reflexión filosófica. Bueno, vamos a comparar a Bevorín con Kant, con Aristóteles, de propósito. Es literalmente una filosofía de manual, fue construida como filosofía de manual. Pero ahí tiene uno la ironía. Las grandes filosofías, y no está claro si influyen a alguien, y estas filosofías menores que son las filosofías de masa, que son las que realmente cambian la historia humana, por decirlo así. No, de que no es San Agustín el que cambia la historia humana, no, es el cristianismo masivo. ¿Se entiende? O sea, no es Aristóteles el que cambió la historia humana, no es Epicuro. El estoicismo, el epicureísmo en el Imperio Romano era la filosofía de masa. Entonces, yo creo que no hay que mirar a huevo el materialismo dialéctico. Primero, no es un invento de Marx. Segundo, ni siquiera un invento de Engels. Es un invento de Plejánov. Plejánov interpretó a Engels de esa manera. Y tercero, ni siquiera Plejánov fue el que formuló el canon. El canon, por cierto, apareció en la época del estalinismo, parece que nos están echando eso. Entonces, nos queda un tercer problema que vamos a detallar en la próxima...